Jokoen finaletara. Tienes el micro. ¿Kaixo? Ya está. Dale aquí arriba. Egunon, ongi etorriak nesken paleta goma 30 metrotako Nafar Kirol Jokoen finaletara. Egunon, buenos días, bienvenidos a las finales de los Juegos Deportivos de Navarra de paleta goma femenina en frontón de 30 metros. Hoy vamos a ver las finales de categoría infantil, parejas, cadete de segunda individual, cadete de primera individual, juvenil individual y como colofón el de Campeonato Navarro de Clubs de mayores, también individual. Para comentar los partidos, vamos a tener con nosotros a Uxue, que en breve vendrá. Y vamos a empezar con el primer partido, ya se está presentando las chicas. Por un lado tenemos con el Gerriko Azul del Club de Mendillorri a Laia Lakuntza, Irati Nuin. Y con Gerriko Rojo tenemos a Naira Oiarzun y Naya Galarza. Juez de los partidos va a ser un chico joven de nueva promoción que también juega en la pelota y se llama Juan Indurain. Es decir, que ya ha empezado el partido, los partidos van a ser a ganar dos yokos de 10 tantos y tendrán el saque alterno. En categoría infantil juegan con la paleta argentina y la pelota es la pelota de front tenis, porque aún es en fase de iniciación, entonces para que tengan más peloteo, juegan con pelota de frontenis. El saque es saque alterno, saca un saque cada pareja, da igual quien haga el tanto. Y es a sacar, tienen que botar detrás del 3 y pasar el 3 y que no bote el primer bote detrás del 6. Vemos que ya ha comenzado el partido con el primer tanto para las chicas de la round, Naira y Laia. Y ahora están. Mira, Irati ha echado un choco muy bonito. Parecía que iba a ser un peloteo de tanteo, o sea, pelotear para coger sensaciones, pero Irati enseguida ha echado un choco muy bueno que no ha podido llegar Naira Oiarzun. Ahora Laia atrasa. Naira desde el 5 levanta muy bien la pelota para tener detrás suya a Irati. Y sigue el peloteo de tú a tú. Sí. Irati parece que bueno, le gusta revolver, pero me haya dicho que ella también y ha echado un choco que ha tocado un poco la pared, perfecto, encima de la chapa. Eso, 2-1 para las rojas, las de la round. Bueno, y vamos a presentar ahora a nuestra comentarista de lujo. Tenemos con nosotros a Uxue Murillo, que es seleccionadora de paleta goma trinquete, también miembro de la Comisión de la Mujer de la Federación Navarra de Pelota Vasca, jugadora de pelota también, mundialista en este último mundial de paleta goma trinquete, en la que has conseguido el bronce. Ahora nos contará un poco. Buenos días, Egunon, Uxue, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Pues nada, aquí una mañana muy fría y a ver los partidicos. Bien, bien. Aquí tenemos a la cantera, que habrá que echar un vistazo, ¿no?, para
coger la libreta y has traído para apuntar nombres de cara al futuro. Sí, sí, hombre. La verdad es que no las conocía y me están sorprendiendo para bien, porque la verdad es que juegan mucho y haciendo tantos bonitos además, así que nada, disfrutad. Sí, le tienen cogido muy bien el bajarla al choco, ¿eh? Bajan muy bien y, sí, y no fallan. Sí. Sí, sí, parece que es que ni se lo piensan, o sí. Sea, ven el hueco y lo tiran. ¿Esto cuando tú eras infantil ya existía estas competiciones y así o no? No, nosotras... Yo empecé a competir en esto en sub-22. Igual sí, ¿no? Pero con pelota argentina, y cuando nosotras jugábamos en infantiles solo jugábamos a maciza. Eso es, sí. Sí, sí. Pues sí, la verdad que esta es una modalidad... Bueno, en trinquete ya se juega hace muchos años a esta modalidad, pero en campeonatos no tenemos a tan temprana edad campeonatos hasta estos últimos años, en los que, claro, al final ya vemos que si empiezan desde más jóvenes, pues van cogiendo nivel y posturas que les viene muy bien para el futuro. Sí, eso es. Luego al final aquí en Navarra predomina mucho más el frontón que el trinquete y se nota, ¿no?, que en estas edades ellas juegan mucho a frontón y tienen mucho nivel. Pues le estoy dando. Lo tengo aquí. Vale, pues parece que están cogiendo ventaja las chicas de la round. A poco 7-1 a 10 es bastante ventaja el primer parcial, bastante encaminado. Es decir, sí. Que... Ah, bueno, perdón. No, sí, que al final los partidos a 10, en cuanto coges una rachica, luego ya es complicado darle la vuelta. Pero bueno, nunca sí. Se sabe. Eso que aquí con el saque alterno se iguala bastante, porque luego ya veremos en juveniles y senior, en individual, que con el saque se puede hacer muchas rachas. Entonces, sí. En infantiles y cadetes juegan con saque alterno, para que se iguale un poco, sí, el juego. Sí, para compensar un poco. Sí, para que jueguen. Al final la idea de Juegos Deportivos de Navarra no es tanto competitivo como que se formen y que jueguen las chicas. Eso es lo importante. Sí. Que sean partidos bonitos, igualados, y no de marcadores... Que este, por ejemplo, estás yendo 7-1, pero los tantos son muy igualados y eso peloteados. Es. O sea, que al final, bueno... Sí, se ve que las de Mendiores también juegan muchísimo. Sí, están... sí. Ahora han pedido tiempo las de Mendillorri. Sí, han parado. Igual sí. Un pelín tarde, yo diría, pero bueno. Sí, porque el 8-1, bueno, igual ahora un poco para terminar bien el set, ¿no? Y empezar el segundo set con... Sí, con diferentes sensaciones. Renovadas, sí. Eso es. Pero bueno, la verdad es que las de la RAM se les ve como en casa. Sí, sí, está... No fallan una, le dan bien la pelota, y encima también... Hacen cositas, o sea que ya bajan la pelota. Sí, y... sí. Sí, ahí está Irati Nguyen, estaba hablando con su Aita, que es el delegado de Mendillorri. Y las chicas de la round también estaban hablando con sus Aitas. Ahora saque Laia, la Kunza, saca pared, de zurda. Muy bien. Parece que tiene las dos manos iguales, ¿no? Sí, ahí. La Irati, que está un poco desesperada. Sí, al final ves un marcador así tan abultado y quieres acabar el tanto, pero... Ahí está. Claro, Naya Galarza, que el apellido ya lo dice todo. Sí, ¿no? Ya haciendo de la round. Sí, también. Familia de pelotaris. En su caso tiene una prima campeona de España juvenil hace 2 años. Maggi, a la que le mandamos un saludo, sí, que sí, ahora está aquí. Estudiando en Barcelona y estará mirando con mucha envidia los partidos seguramente. Seguro. Tenemos ganas de que venga otra vez para aquí y vuelva a jugar, sí, con nosotras, así que he nada. Hablado con su tía y me dice que en Navidades viene, así que mira. A ver si la vemos. Eso es. Por los frontones.
Vale, ahora tienen un peloteo largo. Esto les puede venir bien a las de Mendillorri para ir cogiendo sensaciones, ¿no? Y meterse en el partido. Sí, y mira, aquí son unas muy buena. Paredes, pero está muy atenta la delantera. Sí. Y nada, empezar otra vez el tanto. Ahí. Vale, primer set. Bueno, ha habido un fallo ahí de comunicación, pero bueno, que no le den mucha importancia y a ver si ahora en el segundo set pueden jugar. Ese no, ese es para... Ah, vale. Esta que es la 25. ¿Y cuál es la 25? Ah, vale. Esta. Eso es, ya está. Vale. Vale, recordad que estamos por el YouTube de la Federación Navarra de Pelota Vasca presenciando estos Juegos Deportivos de Navarra de paleta goma femenina en frontón de 30 metros. Y hasta ahora hemos jugado el primer... set de la categoría infantil, que han ganado por 10-1 las pelotaris de la round. Y ha empezado el segundo set con saque rojo y a ver un poco cómo empieza el partido, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las de la round van a seguir en el mismo ritmo, ¿no? Ellas no tienen que cambiar pelotear nada. Pelotear y en cuanto ver el hueco tirarla, y bueno, yo creo que las de Mendillorri van a tener que un poco intentar darle una vuelta, pero bueno, que también estaban haciendo un gran partido y que seguro que va a estar igualado este set. Y ahora ya han hecho el primer tanto. Y otra vez al peloteo. Vaya muy segura, ¿no? Le pega bien de atrás y luego cuando tiene pelota también sí, baja sí. El choco. La verdad es que no se lo piensa a la hora de tirar y luego en el peloteo aguanta perfectamente. Y además su compañera le está llevando muy bien, está muy atenta adelante para llevar las dos paredes y entrar un poco en juego. Así que son una pareja muy completa. Sí, sí. Ahora que choco perfecto de Naya, ¿sí? Ha visto que tenía detrás a Irati y le ha echado un choco perfecto que no ha podido llegar. Ha corrido pero no ha podido llegar. Vale, a ver si va por lo menos igualado este set. Eso es. ¿Qué crees que tendrían que hacer las de Mendillorri ahora para darle bueno, la vuelta? Pues yo les diría que intentaran arrimar a la izquierda y que sin prisa, que intentaran trabajar el tanto, que aún queda mucho, y no cometer fallos como justo ahí el que acabamos de ver, ¿no? Tendrás que decirle. Sí, que les sí. Entra un poco la prisa, pero bueno, que al final no están fallando por el peloteo, sino por querer acabar rápido, entonces que ya les llegará la oportunidad para echar mejor. Sí, ya que choco más bueno. Sí. Sí, se le ve muy cómoda bueno, a las dos, a Naira Oyarzún también, sí. Porque está lo que le echan, hace perfecto. Sí, y como ya sabe que tiene detrás a Naya, que eso controla es. Todo. Ella está devolviendo muy bien adelante las dos paredes y le está acompañando perfecta, la verdad. Bueno, ahí le pega. Atrás, muy bien de aire de volver. Sí. Y vemos que ahí están. Las de la RAU juegan con madera y las de Mendillorri con fibra, carbono. Sí. Sí. ¿Qué diferencias hay, Uxue? Sí, bueno, igual con esta pelota no se distinguen tanto
no hay tanta diferencia, ¿no? Igual como en la pelota de goma. Pero bueno, la verdad es que nosotras ya también estamos prácticamente todas con la fibra, porque al final con menos fuerza la sacamos más. Sí. Y pues es una ventaja para nosotras. Sí, una vez que, cogiéndole, ¿no? Eso es, sí, al principio se nos descontrolaba un poco, pero bueno, luego ya estamos todas jugando. Y luego sí que hay mucha variedad de palas, sí, las marcas y... Entonces, bueno, y cada una, pues según los gustos o las preferencias, pues juegan con unas o con otras. ¿Verdad? Eso es, sí, sí, ahora... Y la verdad es que juegan muy bien con las dos manos, todas las... Sí, sí, ya desde el principio... Sí, sí, es una pasada. ¿Ahora ha pedido tiempo? Claro, tenemos problemas. Vale. Vale, ha habido un tiempo. ¿Y ahora qué les diría? ¿Qué te parece que estará diciendo? Van bastante igualadas. No sé, no me he fijado quién ha pedido el tiempo. Sí, diría que ha pedido la round, pero no estoy segura. Pues nada, que sigan igual, que mantengan el peloteo y que en cuanto vean el hueco, que tiren. Tienen un set a favor además y, eso es. Y están, que no se precipiten, eso es lo más importante. Vale, empieza esto, se le ha ido la chapa a Naya. Vale, ahí vemos un buen peloteo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis dos? Vale, ahí ha fallado la haya de aire. Se sí. Ha quedado un poco quieta, ¿no? Y se le ha echado la pelota sí, encima. Sí, ahí no ha colocado muy bien los pies, ¿no? Sí. Le ha faltado... Eso es. Perfilarse un poquito de lado, pero bueno... Sí. Que están haciendo un buen tanto. Parece que las de Mendillorri no van a dar no, quieren, fácil quieren el seguir. Set, así que bueno, parece que vamos a ver un final apretado. A 7-5 en el marcador. Buen partido, con emoción. El saque de Naira. Para ir a ti. Mira, Naya no quiere... Dinamo no tiene paciencia y siguen ahora peloteo, no, pero está jugándosela mucho, arriesgando y están entrando. Sí. Ha echado dos chocos en este. Sí, igual moverlos. Las que no han salido en el primero, ¿no? Sí. Le están saliendo ahora, así sí, que. Sí. Muy bien. Y ahora Irati desde el ancho. La zurda de Naya. Y ahora tiene otra vez pelota para hacer. Enseguida baja la pelota, vemos al pique. Y Naya no puede llegar. 9-5 y parece que esto que quieren ir al tercer set, ¿no? Las sí, chicas de Mendillorri. Ya lo tienen muy encaminado y bueno, parece que va a ir al tercer set, pero habrá que esperar hasta el final. Que no creo que las de la ROM se vayan a rendir tan fácilmente. Sí, lo que es, vemos ahora, claro, que Irati. A la que tiene un poco bien en el 4, echa el choco y sí. Les mueve... Sí, bueno, sí. Al final yo creo que la falta en el primer set la confianza o el acierto más que nada, ¿no? Mira, ahora... Muy bien, muy atenta. Están. Vale, están muy bien, tanto movido y sí, peleado. Sí, muy peloteado.
Pero bueno, ahora otra vez para atrás, empezar de nuevo. Jugando. Muy bien estas chicas. Sí, sí. Otra vez de aire. Gatti están peloteando, domina uno, domina la otra, también. Y ahora dos paredes perfecta y nos vamos al tercer set. Bueno, pues eso es lo que queremos, ¿no? Que haya emoción. Claro, que marcador. Sea igualado. Fíjate, un set que ha ido claro para las de la round. En el primero, 10-1, y ahora 10-5 en el segundo. Sí, o sea, al final lo que hemos comentado, ¿no? Que era 10-1, pero... La sensación del partido no estaba siendo... No, claro, era todos tantos igualados, pero caían todos para el mismo lado. Entonces, en este sí que ha estado más repartido. Sí, eso es. Bueno, ahora veremos en el tercero. Sí. Hay cantera, ¿eh? Hay cantera. Sí, sí, yo dentro de 4 días. Sí. Esto se me da la voltereta fácil, sí, ¿eh? Sí, sí. Aprovecha ahora. Sí, sí, ya. Sí. Y luego, decir, en el campeonato han jugado... Quedaron triple empate... Había 6 parejas en infantiles, que es un número muy bonito. Y eso es una pena, por ejemplo, las de Gure Pilota de Charri, que son igual el club que más crías tiene o de los que más, y que no han apuntado al de 30 metros. Que fíjate, a ver, 6 parejas sin estar los de Gure Pilota, ya. Es mucho. Sí, sí, la verdad. Y quedaron en triple empate estas dos parejas con otra pareja de Mendillorri. Y por los partidos entre ellas, se clasificaron para la final estas dos, pero decir que ha habido mucha igualdad. Y en Liguilla ganaron las de la round. El partido eran partidos solo a 10, o sea, eso sí que es una lotería. No, sí, y sí. Fue 10-6 para las de la round. Ha empezado el tercer set definitivo. Sí. Ahora les vendrá bien para templar los nervios, para saber en competición, para ir cogiendo callo, ¿no? Como sí, sí. Dice. Aunque bueno, que al final eso no sé si se va cogiendo o... porque los nervios... Sí, pero un poco hay que tener siempre. Sí, no, eso es bueno. Al final, si no tienes nervio, no es bueno tampoco. Sí, hay que saber controlarlos, pero nervios considero que hay que... Sí, para estar si un poco en tensión, es eso sí. Es. Bueno, y vemos que de momento empiezan la misma tónica, ¿no? Sí. De pelota para atrás. Peloteo. Ya. Y en cuanto al hueco. Ya tira, la primera que coge abierta, enseguida la baja y con un muy buen porcentaje de acierto. Encima esta le ha ido al pique. Sí, que hace imposible. La pena que la delantera de la round ha intentado atrasarla y se le ha abierto mucho la pelota. Sí. Y al final. Sí, claro, será buscar pared, ¿no? Pero... Bueno, y Naya está en todos los partes. Sí, sí, partes, sí. Ahí. Sí, ahí le ha tocado mucha pared y entonces no le ha llegado al frontis. Claro, para estas chicas es el primer día que juegan con la chapa baja, ¿eh? Porque los demás frontones de Navarra claro. De 30 metros no se puede bajar la chapa. Entonces, claro, hay que comentar que en 30 metros la chapa está a 60 centímetros. Así como de normal, en los frontones que estamos acostumbrados a ver siempre están a un metro. Entonces a 60 centímetros se nota mucho... La diferencia. Al final es casi la mitad. Sí, no, se nota mucho, porque al final que estamos acostumbradas a la chapa alta, ¿no? Luego aquí tienes la baja y dices, ah, bueno, tengo para echar, pero luego se te cae más abajo, o sea que no sí. Sé si es bueno o malo. Sí, sí. Es. Ahí, ahora está pecando, antes le ha dado muy bien de zurda, tiene buena zurda, y ahora se está poniendo mucho de derecha. Naya. Sí, al final te obliga a hacer además más recorrido, o sea que... Ahí va, bueno, qué muy bien. Buen saque, muy buen ¿no? saque, ahora perfecto. Sí. Ah, igual tenía que haber entrado de aire, que si no, ya se ha visto que sí. En el 7 y en la pared pegada de zurda sí, es muy complicado. Sí. Es complicado para vosotras, pues imagínate para infantiles, ¿eh? A ver, aquí están 3 son de último año de infantiles. Y luego está Irati Nguyen, que es de primer año de infantil. O sea, que aún le quedaría otro año. Aún le quedaría otro año para jugar. Ay. Ay, sí. Se ha precipitado ahí un poco Irati. Ah.
Pero bueno, había hueco, o sea que estaba bien, bien echado. Pues sí. Bueno, 4-2. El marcador. Hay partido, hay partido. Sí, sí. Las chicas, ¿qué, firmamos un 9 iguales o no? Hombre, eso... Ellas eso no siempre. Sé, pero... Ellas no creo, pero nosotras desde aquí fuera, pues sí. No. Agua. Bueno, aquí siguen con el peloteo, 5-2. Bueno, ya medio set. Ahora sí que le ha dado gusto. Pero de aire, poner la pala y ya la llevas bien. Eso es, sí. Aquí con esta pala al final mucho es el empale, ¿no? Sí. Con esta pala y esta pelota que se aplasta un poco también. Sí, y bueno, ellas y bueno, al final colocarte, pero estas chicas se perfilan todas muy bien. Sí. Van a la pelota perfecto, o sea, es que no tienen ningún problema. Ahí están buscando la pared, pero les toca mucha pared. Ahí tienen un peligro, a la que le pillan un poco abierta a una de las dos zagueras, enseguida te atacan. Muy bien. Igual las delanteras confían mucho en las zagueras, están un poco metidas adelante, ¿eh? Sí. Y con esta pelota que bota tanto, igual tenían que estar un pasico más atrás para entrar más cómodas a la pelota, ¿eh? Sí, eso es, intentar igual también buscar alguna de aire para agilizar un poco el juego. Pero bueno, al final están un poco conservadoras, ¿no? Sí. A lo suyo y que no me metan el tanto, ¿no? Claro. Y bueno, que tienen el... las espaldas muy bien cubiertas, claro, tanto eso, una como claro, la ves. Otra, o sea que... Es tu compañera que no falla, entonces al final pues estás muy tranquila. Sí, sí. Sí. Ahí le toca mucha pared, esta pelota la que toca la pared se frena mucho y no llega al frontis. 6-3, bueno, va cogiendo azul. Sí, ya va cogiendo un poco de tono, pero bueno... Recordad que estamos en las finales de Juegos Deportivos de Navarra, retransmitidas por YouTube, que en la que ahora estamos en la final de infantil. Ahora Naya intenta las dos paredes. Ha tirado dos paredes, pero un poco con el brazo un poco suelto, así sí. Como por desesperación, casi más que. Y luego lo que has dicho, ¿no? Se frena mucho la pelota. Sí. Y si no le pegas fuerte, digamos, se te muere mucho, entonces. Sí. Igual es más efectivo un choco que una dos paredes. Eso es. Porque las dos paredes hay que darle un poco alta para que no se que te llegue al frontis. Entonces, con el bote tan alto que tiene esta pelota, las delanteras llegan. Y aparte que están en el ancho muy bien colocadas. Ahí. Ha intentado acabar ahí. Sí. Pero miran al marcador a las claro. Dos. Sí, al final 8-3. 10. Ahora saca Laia. Ahora un poco la fiabilidad que tenían en el primer yoko las de la round, pues ahora las están teniendo las de... ¡Ahí va! Ha habido ahí un fallo. Un fallo de entendimiento, sí. En estas edades también falla un poco la comunicación, ¿no? A veces. Sí, que bueno, no hablan falla y... la nuestra, pues... Sí. Falla nuestras edades, o sea que... Sí, a ti no sé si te habrá pasado en la selección, pero ves a muchas que... Igual en su están entrenando, por ejemplo, las cadetes con las cadetes y bueno, son unas que, sí, no que hablan callan, mucho no eso. Callan, pero las subes a entrenar con las juveniles. Luego en el trinquete son mudas. Son mudas. Sí, sí. A la tercera semana igual ya no callan no, otra vez, sí, pero... Sí, sí. Pero luego en el frontón sí es muy importante la comunicación. Sí, aunque sea... Aunque no sepas lo que hace la pelota, siempre es mejor, hombre, no inventártelo, pero sí. Decir algo, que ayuda mucho, parece que no, pero ayuda. Eso es. Entonces, y para que se vayan soltando, sobre todo, que al final... Claro. Muchas veces igual no dices por no estar segura, pero bueno, que al final... Bueno, mejor fallar que no decir. Eso es, yo les digo sí. Que hablen y que... O mejor también fallar por ir a darle las dos eso y es, decir sí. yo las dos, que no... No me dé ni una. Ahí vemos que han movido bien este tanto a... Anaya Galarza, las de Mendillorri, pero ha llegado a todas muy bien. Sí, y eso obliga a ajustar más. Y ahora Irati ha intentado ajustar más
y sí. Ya se han puesto a dos tantos las de Larro. Muy sí, bien. Sí, se ha precipitado ahí un poco Irati, pero bueno. Sí, pero es importante correr a todas, porque al sí. final ya ves que si corres, igual llegas. Y entonces a muchas que llegas, luego ya le obligas a la sí. rival a tener que ajustarla más. Sí, bueno, y también ahora tiene una renta de unos tantos, o sea, sí. que puede tirar con más confianza sí. que... Mira qué buena, pues se la ha visto muy bien allá. Sí. No, la ha dejado con mucha intención sí, ahí, sí. ¿eh? Pasa que le ha leído muy bien el golpeo. Era el Chocoillas, pero Irati también es muy rápida y no quiere saber nada, despeja. Y tanto. Sí. Bueno, así la lleva, pero... Sí, la tanto. Había pasado ya por encima sí. y estaba complicado. Sí, sí, de ahí, del 7,5 hacia atrás, con esta pelota es muy, muy complicado. Sí. Bueno, y último saque... Sí. Para Sementillorri. Bueno, último o no. Bueno, en este caso no es último saque porque... sí. Porque puede haber más saques, caso de que hagan las de Larra un tanto. ¡Ay! Ay. Román Guillé. No es el caso. Bueno, pues... Viendo cómo ha empezado el partido... ¿Sí? Casi sorpresa, ¿no? Sí, sí. Al final... Ah, sorpresa porque han empezado 10-1 y igual parece que con ese resultado te vienes un poco abajo, pero bueno, han sabido sobreponerse muy bien. Son las dos. Y jugar, o sea que jugar y ganar además, o sea que muy bien. Sí. Vale, vale, pues ahora a ver si las pillamos, vamos a intentar hablar con... ¿A mí se me oye ahora? Bueno, y ahora vamos a buscar a las pelotaris de la final de infantiles, a ver qué nos cuentan. Bueno, kaixo egunon, zer moduz? Ah, vale. A ver, nola ikusi duzu finala? Bueno, hasi gara egiten tantoak, baina azkenean banekatu gara, eta, pues, irabazi digute. Bai ez, lehenengo joka hasi zarete, bueno, esan, laurako oso ongi, baina tanto guztiak egiten zenituzten zuek. Eta bigarren jokoan ere izan da antzekoa. Izan dela, tantu oso ona Lauren partez, baina gero azkena ora, erortzen ziren gehiago bere alde, ez? Eta, zu zer modu, nola ikusi zara? Ba, ongi, baina zaila, osea, nagin honein tanto, baina zen oso zaila. Bai, ba, kanpotik ikusi da oso ongi, jokatu duzu pila bat, ba duzu ideia oso ongi jokatzeko ere, bi eskuak ongi, beraz, segi horrela eta zo gustora. Norbaiti eskaini nahi duzu final hau? Segit, familiari. Familiari, bai. Vale, vale, ba oso ongi, ba. Esker mila eta segi horrela, vale? Venga, aio. Bueno, también ditugu gaurko infantil garaileak. Zer moduz, nola ikusi duzu finala? Oso gogorra. Pues, Larraunen pertsona honekin ba oso gogorra. Bai ez, hori, hasiera izan da... Hori, ikusten genuen kanpotik oso ongi, laurak oso ongi, baina tantu guztiak erortzen ziren beste aldera. Osa, izan da hamar bat, baina izan da oso berdindua. Eta gero ja, segitu duzu, laurak jakatzen oso ongi, baina zuek ere ja gehiago asmatzen, eta oso ongi. Zu nola ikusi duzu finala? Ba, igual hasieran besteak zeuden ba, kontzentratuago eta hola, eta gu pixka lasaiago eta horregatik ba, indituzte tanto gehiago eta ezagut. Bale, bale, oso ongi. Eta ikusi dugu gainera, ose, malizia asko dako azuela, ez? Zu azken ez irati pixka zabaletetik bat zeuden dena, bera txokoa eta baduzu hartua neurria, eh? Badirudi bizitza oso da dara mazula txapa basuarekin jolasten.
eske zerbait egin bar genuen bestera. Azkenean pilota honekin zaila da tantua egitea, botea ondia egiten duelako ez, baina bueno, hartu duzu eta nabari da jokatzen duzela oso ongi. Norbaiti eskaini nahi diozu final hau, txapel hau? Ba, ni igual aitari esan dit, ba, atzo, esan zian, ba, aritzeko ongi eta gogorri emateko pilotari, baina gaur ezin izan datorri eta igual, ba, berari eskainiko diot. Eso, ni tazu irati? Ni, nire familia osoari, etorri ez direnak eta etorri direnak, ze beti daude final guztietan nire apoioan eta ba, eskain. Ba, oso ongi neska, ba, zorionak berriz eta baduzu etorkizuna zuentzat. Segi horrela, ale, aio. Poco con la mala. Que quizás os la conozca, pero esa para decir que es mala. Una zurdita. Bueno, y aquí seguimos en el Club de Tenis de Pamplona con las finales de Juegos Deportivos de Navarra de paleta goma en frontón de 30 metros. Y después de la final de infantil parejas, ahora ya vamos a pasar a la de cadete de segunda. En esta categoría ya juegan individual y como podéis ver, juegan con una pelota que es más chiquita, que ya es la de paleta de Argentina, que se llama, que es con la que se juega oficialmente en los campeonatos de España, del mundo y todo eso. En este caso, al ser cadete de segunda, la pelota está un poco adaptada, una pelota más muerta, porque aún las chicas pues están en edad de iniciación, entonces no controlan tanto golpeo y sería
con una pelota de bote con la que, como las que juegan en los campeonatos oficiales del mundo y de España, pues no habría partido. En este caso también va a ser saque alterno, dos sets, a ganar dos sets de 10, que veremos si hay tercero, como en el caso de las infantiles. Y el saque lo tienen del 4 al 4. Aquí ahora ya cambiamos, que no hay pasa, así como las infantiles tienen pasa en el... pasa en el 6, en esta ya, en individual con la pelota argentina, no existe la pasa, se repite el saque, en caso de que la pelota pegue en el frontis y después en pared izquierda o rebote, sin botar. O sea, si da en las tres paredes sin que dé bote, se repite el saque. Y en esta final vemos que tenemos a dos chicas del Club Auñamendi. De color azul está Irati Zabalza, que es infantil de último año, del año 2009. Por lo tanto, ya por su nivel este año ha competido en cadetes, aunque podía haber estado tranquilamente en la final del partido anterior, por edad. Y de Guerrico Rojo tenemos a África Ayesa, que en principio en liguilla la primera ha sido Irati Zabalza. Ganó el partido de liguilla y pasó a la final como, bueno, a semifinales primero, como primera de grupo. Y África pasó como tercera, le ganó a Idoia Carballo, su compañera del club y amiga, en el tercer set, en un partido muy ajustado, que fue todo 19 y 18. Y pasó a la final, que jugará ahora contra Irati Zabalza, como hemos dicho anteriormente. Están calentando, ya llevan un ratico. Las chicas se conocen muy bien porque entrenan juntas todos los días. A comentar de África, que esta temporada ya se ha jugado la primera fase de paleta goma maciza y en ella ha sido subcampeona junto con Aroa Rosagaray, que será la que veremos luego en el siguiente partido, que va a jugar la final de cadete de primera. Así que ya sabe lo que es jugar una final. Siguen calentando, le dicen al juez que ya están preparadas para jugar. Y entonces, en breve ya comenzarán con el paseillo. Ya vemos que se está montando un poco de ambiente en el club de tenis. Abajo hay bastante gente y luego en la grada de arriba también se ve algunas personas. Es muy bonito al final apoyar a las chicas que han llegado a la final y pues verán un gran espectáculo. Ya les ha llamado el juez a las pelotaris, que inician el paseillo. Primero con Guerrico Rojo, África Ayesa. Y con Guerrico Azul, Irati Zabalza. Dos chicas que se conocen muy bien porque entrenan todos los días, todas las semanas juntas. Así que a ver qué depara el partido. Bueno, duelo de Auñamendi, ¿eh? Duelo de Auñamendi, sí. Lo que estaba comentando, algo se conocen estas chicas, ¿eh? Sí, 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 entrenan siempre juntas. Así que a ver. ¿No? No, son de valle diferente también. Ah, vale. Sí, sí. Aquí hay rivalidad entre valles. Sí, Irati Zabalza es de Orbaizeta. Del Valle de Azca, un gran valle, por cierto. ¿Sí, no? Sí, sí. Hay buena gente. Y África es de Aurizberri, de Espinal. Un pueblo con campeonas del mundo. Sí. Reciente, sí. Buena profesora, eso es. Sí, sí. Ahí vemos, uno iguales. Por ahora están aprovechando
el saque, cada pelotaria, que es muy importante y más. Sí, bueno, igual se diferencia un poco más el saque, ¿no? Que igual en la anterior modalidad. Sí, sí, porque aquí, y sobre todo en esta categoría, pues sí que hace mucho más daño el saque. Al final aún no tienen todos los golpes bien pues, interiorizados o aprendidos. Mira, lo que sí que África sí que tiene muy bien cogido el remate. Es una cosa que les cuesta más en general, pero África sí que remata fácil. Sabe que su potencial igual no es la fuerza. Entonces lo compensa siendo muy bien, pues muy buen pelotari, arriesgando adelante y siempre tiene, busca algo. Sí. Y ahora ha bajado muy bien al choco. Ha tocado pared y Irati no ha podido llegar. Y fíjate, ha rematado de detrás del 5, teniendo a Irati delante, pero esta pelota al final sí es más muerta para que no lleguen a rebote y para no hacer tanto daño, pero la que bajan al final sí que es muy más difícil de llegar. Sí. Pero bueno, está bien también que jueguen con esta pelota, ¿no? Porque sí, con esta pueden. ¿No? Sí, que peloteen algo. Sí. Golpes y sobre todo que jueguen para disfrutar, no para. Eso es, sí. Aquí ahí se les ve igual un poco por la final que están con las piernas un poco agarrotadas y entonces no se colocan bien para darle la pelota. Y es normal, al final. Bueno, África eso, ya jugó este año la final de cadete de maciza y ya el año pasado también ya jugó alguna otra final y así. Pero para Irati sí que es su primera gran final, que ha jugado muy bien todo el campeonato, pero al final es más fácil que le pueda pesar los nervios. Y África, vemos que va lo suyo, en liguilla no pasó como tercera, luego en semifinales le ganó a la segunda y ahora está jugando como una veterana, ¿no? Está rematando todo desde todos los lados y muy bien. Ahora la ha movido bien Irati, pero llega África y ahora una cortada muy buena que ha hecho tanto Irati. Pues muy bien. 3-5 y saque. Aquí casi vamos a hacer como en tenis, que son el saque, lo de breaks y mini breaks, porque sí, sí. Aprovechan. El 5-4. Sí, un buen saque al final es medio tanto. Sí, sí, entonces, sí. Al fin, y también es lo que te permite empezar el juego, o sea, si no sacas, claro. Si fallas el saque, es tanto gratis, digamos. Entonces, eso es. Yo siempre les digo que tienen que pensar mucho antes de sacar, no ir a lo loco. Sí, es muy importante, sí, lo del saque, y eso, lo que dices, muchas van y sacan por sacar, cogen la pelota y le dan, y no, al final hay que mirar un poco dónde está colocada la rival, y buscar el saque con idea, con intención de hacerle daño. Eso es. Abierto. O sea, al final casi es mejor si hace falta botar un par de veces o no sé, cada uno el ritual que tenga. Sí. Y aprovecharlo, que no ir y bueno, voy a darle y donde me vaya. Sí. Luego en la final de cadete de primera te contaré el ritual de María, te contaré una anécdota. ¿Me recuerdas? Vale, muy bien. Eso en el siguiente partido. Ahora vemos que están peloteando. El juego de peloteo. Ahora África intenta una de las paredes que no le ha salido. Entonces le deja la pelota bien a Irati. Y ahora ahí seguramente tira dos paredes. Sí. Y, bueno, y perfecta, bueno. Sí. O sea, al final este juego es la que tiene, tiene que rematar. Si no, la siguiente te va a rematar a la que tenga, sí, entonces. Sí. No hay que pensárselo. Y está siendo el set muy igualado, 6-5. Ya los nervios soltados, ahora ya están jugando las dos lo suyo. Sí, ya van durando más los tantos. Y luego al final que se conocen mucho, ¿no? Y entonces. Sí, y ya saben las dos. Los fallos, las fallos, virtudes. Eso. Ahí. El bote pronto la pilla un poco. Sí.
Sí, aún no tienen cogido el bote corrido, no tienen confianza en él, aunque entrenando a veces ya lo usan, pero en un partido no tienen confianza. Claro, y no es lo mismo. No. Ay, se la queda. Ha intentado muy bien. Intenta muy bien. Muy buena ahí. Muy bien, ahora dos paredes, perfecta. Y sí, al final ya vemos que Irati está dentro del partido y fíjate, les ha puesto por delante, no sé si por primera vez. O sí, igual el primer saque, no sé si ha sido suyo. Pero sí, igual al principio parecía que estaba un poco más nerviosa, ¿no? Pero sí, ahora ya está. Se ha tranquilizado y está jugando muy bien. Y eso es. Mira, esto es el ABC. Si tienes a huevo, es o rematas o sigues manteniendo la detrás a la rival. Y este tanto se ha visto claramente Irati, que tenía las dos opciones, ha hecho la de mantenerla atrás y encima ha hecho tanto. Sí, bueno, a veces la mejor dejada es sí, sí, sí. Un buen pelotazo. Ahí la pilla también un poco. Sí, claro, al principio igual Irati no ha rematado tanto, entonces a la que ya ha rematado alguna, ahora África ya tiene que estar más atenta a las dos. Y entonces eso ahí es. Aprovecha ya el golpe de la potencia que tiene Irati, que le pasa por encima. Ahí el saque. Ay. Falta de saque para terminar el set. Bueno, pues justo lo que hemos comentado, ¿no? Que al final, igual en el peor momento, sí, para cerrar el set. Sí, sí. Pero bueno, que está jugando muy bien, o sea que. Sí, pero ahí eso, que pues no como se ha desesperado abajo, un poco, eso, sí. Y venga, voy a sacar enseguida. Y con el saque, pues se ha. Sí. Pero bueno, que no se venga abajo, que le queda otro set, ha empezado súper bien. Eso es. Así aquí que es partido nuevo. Eso final, es, eso es lo bueno de jugar a set, ¿no? Que puedes hacer un mal primer set, pero bueno, luego empiezas otra vez de cero, así que. Eso es. Y muchas veces cambia, porque el que ha ganado con la euforia, si igual empieza algo y se siente más relajado, porque se piensa que haya hecho algo y si empiezas mal un set ya luego es difícil darle la vuelta. Sí, eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Pero a mí. Eso te voy a preguntar, ¿qué prefieres tú, a sets sí, o es que partido? No, o sea, también me gusta mucho jugar a 25 o a 30, pues sí que es verdad que si en un partido a 30 vas, te han cogido ya mucha ventaja, ahí lo tienes más complicado para intentar remontar, y en cambio en uno de sets, si empiezas mal, lo que decimos, ¿no? Que vuelves, empiezas otra vez de cero. Entonces, bueno, creo que tienen las dos. Sus ventajas y sus desventajas. Ya, yo cuando jugaba, la verdad, a mí me gustaba más a corrido. De todo set no me gustaba, ¿no? Set, porque además, sí, tuve varias malas experiencias de ganar fácil un set y luego eso, ah, que dices, sí, no sabes cómo y. Pero claro, todo eso es mental y hay que. Sí, hay que trabajarlo, sí, ¿no? Y entonces. Pero entiendo que es mucho mejor a sets en juegos deportivos, sin duda, para igualar y luego en campeonatos también más oficiales y todo eso también, o sea, de mayores. Se iguala todo. Si sí. Va un partido que te van 14-2, pues mejor que sea un 15-2 y luego empiece otra vez, que eso no es. Sí, sí. Que ya sabes quién ha ganado el partido casi. Luego también para acostumbrarse un poco a jugar a set desde pequeñas, porque luego lo que dicen sí. Los campeonatos de España o luego ya más adelante mundiales o lo que sea, son todos a set. Entonces mejor ir ya poco a poco acostumbrando la cabeza, sí. Que es lo que más nos suele. Y vemos que Irati está ahora aprovechando su golpeo. Sí, ha cogido y teniendo sitio. Todo el rato detrás a África. ¡Ay! Qué pena, la ha ajustado mucho. Sí. Sí, yo creo que al principio ha empezado un poco nerviosa, pero ahora se le ve como si estuviera en el frontón sí. de Vizcarreta. Eso es, sí, sí. Está empalando bien todas y. Bien. ¡Ay! ¡Ay! Está un poco desesperada y no tiene más que darle un metro más arriba en el frontis. Eso pero es, sí. Pero es eso, la. Pues como ha empezado muy bien y luego ha visto que Irati no tiene casi fisuras, ya. Sí, no, la verdad es que Irati sí. Ha cogido ahí el sitio entre el 4 y medio y el 5 y no hay quien la mueva. No. Y bueno, ha sacado también perfecto. Sí. Mira, ahí va muy ahora bien. Saca muy bien, y por lo menos la mueve. Y a ver si ahora aprovecha esta para. Muy bien. Muy bien.
Sí, los conceptos los tienen muy bien cogidos, las dos, la verdad. Pero ahora eso es, esto es el ejemplo del individual, un saque bueno y la que tengas aprovechar. Sí, sí. Ahora buen resto, aquí si no cruzas, en estas sí que tienen, mira qué buena, okay. Dos paredes, ha tirado de zurda. Sí, ay, sí. Mira. Qué nivel. Y aquí también las dos con pala de sí, fibra. Sí, sí. Ay. Ay. Se ha precipitado igual un poco porque no sí. Estaba colocada de la mejor manera. Se ha quedado muy lejos del cuerpo. Sí. La pelota y... Pero bueno, la intención, vamos, era muy buena. Pero bueno. Sí, sí, las ideas las tiene. O sea, sabe sí, qué sí. Va a hacer, a que remate. Pero al final si te viene un poco mal, pues... Sí, adaptarse un poco sí. A cómo le venía. A ver, saque de... Pedirati. Muy bien. Abre. Y bueno, ya la manda atrás del 5. Igual al aire. Sí. Sí, no tienen eso, les falta el ir hacia adelante. Pero bueno. Como con esta pelota también les da un poco más de tiempo a... Sí, a llegar, pero sí atrás. Tienen... Ya. Otro pronto, dos paredes. ¡Ay! Mucho, sí. Muy buena. En África. Que tiene mucha variedad, vemos, de golpeos ahí sí, adelante. Sí, vamos. Entre chocos, dos paredes. Y no se lo piensa, vamos, en un momento. No, no, tiene las ideas bien claras. Al final sabe que Irati es un poco más potente, entonces. Si no lo hace en el primer pelotazo, en el siguiente le va a pasar a dominar y. Mira, qué bien. Mira, muy bien, bien, sí. La clave de empalar, ¿eh? Sí, y, sí. Bien. 4-5, set igualado. Y ahora Irati tiene que conseguir un poco, pues intentar mantener detrás a África. Un saque. Mira, qué bien, ha bajado muy ya buena, el choco. Sí. Sí, igual lo que le está faltando es un poco acabar el tanto, ¿no? Porque sí. El peloteo está siendo superior eso, a eso domina. África, pero en cuanto acabe así bien. Sí, claro, que está demostrando que sabe rematar también. Ahí ha dudado de seguir hacia adelante o hacia atrás y al final... Sí, aquí si dudas estás muerta, porque... Sí. Al final, eso que aún esta pelota no bota tanto, pero bueno, también... Sí, pero aún y todo te pilla, entonces... Sí. Cinco, seis, partido de emoción, ahí el saque... A ver, ahí tiene sí, pelota. Sí, manteniendo adelante. Ahí. Ahí ha llegado bien. Se ha confiado un poco, sí. ¿No? Parecía que... Sí, sí, ha llegado bien cómoda y... No sé qué habrá intentado, pero no ha conseguido sí. Darle... A 7-5, ya está a tres tantos de conseguir el campeonato. Irati Zabalza. Recordemos que estamos viendo los Juegos Deportivos de Navarra... De paleta goma femenina en frontón de 30 metros. Ahora mismo en la final de cadete de segunda. Que la disputa Irati Zabalza con Guerrico Azul y África Ayesa con Guerrico Rojo. Las dos del club de Oñamendi. Ahora un tanto muy bueno. Ha sí. Puesto en pared perfecta. África. Donde más duele. Sí. Ahora Irati a mantener el saque. Lo que tiene que pensar es mantener el saque. Ahora buen saque. Muy bueno, sí. Ay, la ha rezado muy sí. Bien. A ver si aprovecha. Sí, ahí están pecando mucho de choco y en este el choco no es tan efectivo. Eso es. Igual casi ahora mucho más a las dos paredes. Sí, es dos paredes o atrás. El choco. Y ahora, uy. Ay. Ahí bien ha estado hábil África apartándose porque... Para que no le pegara el bote antes del segundo bote. Eso es. Y siete iguales. Bueno, sí. Emoción, todo lo alto. Y ahora África, si mantiene el saque, en teoría puede ganar. Y va a llegar a buena. Sí. Ahí Irati tenía que haber ido más para adelante. Sí. Porque así le fuerza. Se ha quedado un poco dudosa cuando ha restado. Porque ahora... Al final siempre lo que hemos dicho en el anterior partido, si le presionas un poco a la rival,
Sí, hay que correr, corres a todas, sí. Ya sabes que la siguiente va a tener que apurarla más o mucho para hacerte el tanto. Entonces puede fallarla más fácil. Ahora, si con una de las paredes mal tirada ha hecho tanto África, pues ya la siguiente... Pues no tendrá que ajustarla tanto. Eso es. Mira qué bien ahora. Muy buena, África. Muy buena. Va como por rachas, ¿eh? El partido antes. Sí, sí. Ha empezado África muy bien, luego... Parecía que lo tenía encaminado, sí, digamos. Sí, ha cogido el sitio y ahora es la que África es la que está llevando la voz cantante. Saque. Buen resto. Joder. Ya que ha abierto muy bien. Muy bien. Sí, ahí Irati le ha marcado muy bien, se la ha metido a la izquierda y... Vale, otra vez al tercer set. Oye, estamos teniendo todas las finales muy igualadas, ¿eh? Sí, sí, oye, no se puede pedir más. Eso es lo que queríamos, muy bien, perfecto. ¿Y ahora qué te parece que tendría que hacer cada una? Por ejemplo, Irati, en este caso, que es la que ha perdido el segundo set. Bueno, pues Irati yo creo que lo que le ha fallado un poco, que en vez de ir a por la pelota, la ha esperado demasiado y muchas veces se reculaba, que lo que estaba haciendo al principio era ir a por ella, entonces... Ahí. ¿Dónde la bolsa...? Entonces, si coge el sitio en el 4 y medio, 5 y no recula mucho, pero bueno, vemos que África no se lo piensa a la hora de tirar y la verdad es que los saques lo estaba restando muy bien ahora. Sí, claro. Entonces, es. Bueno, la que consiga estar un poco más entera y acertar. Eso es, aquí al final la que está en el sitio, ¿no? La que ha estado delante es la que ha llevado la voz cantante. El primer set ha sido... más tiempo Irati, que la verdad, como ha terminado el set, dices, pues ya no hay partido, porque estaba dominando muy bien, todo el rato tenía a África detrás del 7, que de ahí no puede hacer nada, pero en el siguiente set ha empezado también bien, pero luego a la que no ha ajustado muy bien, no sé, África ha aprovechado muy bien, y entonces ha cogido el sitio África y no lo ha dejado, todo el rato ha estado delante, rematando y llevando la voz cantante. Y a Irati igual, eso sí que le ha faltado un poco de nervio y de tensión para... Sí, echarse igual alguna carrera, ¿no? Eso es. Llegar a alguna pelota ahí que la ha echado África. El saque de azul. África se queja porque por lo visto también el primer saque habrá sido azul. Pero bueno, haciendo saque alterno no es tanto como si... Eso, sí. Sí. Bueno. Muy bien, de... corrido, sí. ¡Ay! Ay. Sí, ahí corriendo para atrás y al final no ha acertado a darle a la pelota. Ahora va a ser clave que acierten con el saque. Al final, en estas finales, lo que tienen que evitar yo creo es quitarle el saque de aire. Porque es donde pueden pasar a dominar. Si toca pared y así desde ahí atrás, al final, pues siempre tienes otra opción. Mira qué bien puesta ahora para que no le entre de aire. Ahora están jugando muy bien, peloteándose sin dejarse opción. Pero mira, África de zurda, pegado sí, a pared. Sí, sí, perfecta. Uf, ahí no tienes nada que hacer. O sea, no llegas ni tú, Uchibe. No, desde luego que no. ¿Que no he puesto buen ejemplo o qué? Ay, buen saque, parece malo, pero al final, ni para ti ni para mí. Muy bien. Muy qué bien, África. Sí. Eso es igual lo que le está faltando un poco a Irati, ¿no? Correr Irati alguna que le eche. Y África no está dando ninguna bola por perdida. Y mira. Y aquí, si no luchas y corres, puf, es muy complicado. Puedes ganar, hombre, si eres muy superior y aciertas con el saque y lo tienes siempre detrás, pues bien, pero muy difícil será la que gane sin correr. Uy, la cesta. Ahí. Sí, ahí está la cesta del juez. Que igual, sí. Si al final solo puede provocar que se caigan las chicas. Bueno, hay dos iguales en el marcador. Sí, sí, de momento muy igualado. Cada una fiel a su estilo, de momento siguen. Eso es. Así que... No me he fijado si cada una ha ganado su saque siempre, igual sí. Ahí tenía que haber ido de aire a África. Sí. Se le ha complicado mucho de ahí de zurda, pero bueno.
Sí, al final es difícil. En un segundo tienes que decidir si ir para adelante o para atrás. Y al final, si dudas, pues al final vas para atrás y... Sí, ahí lo importante es, aunque no sea la decisión correcta, hacer lo primero que se te venga a la cabeza, porque si no... Sí. Mira qué bien, están piloteando. Muy bien. Muy buena. Y aquí, bien. Por parte de las dos también, muy buenas dos manos. Sí. Porque... Sí, sí. Eso está bien, que desde pequeñas trabajen sí. las dos manos y no tengan miedo de darle... Eso es. Al final se hacen pelotaris completas y no dependen solo de darle con una, hacen eso menos es. Metros a la larga. Ahora Irati parece que lleva la voz cantante. Bueno, cierta. Mira que bien la levanta. Y ahora no se va. Y ahora rematará. ¿No? No. Creo que sería Choco, pero el Choco aquí no es muy. No. O lo ajustas mucho o. Sí. Ahí iba a llegar. Daño, pero llega. ¡Ay! Ahí. Ha llegado, pero muy forzada y no ha podido sujetar bien la pala para levantar la pelota. Bueno, y coge tres tantos de ventaja. Irati. Claro, si no acierta con el saque de África, al final ha sido un break de... Sí, sí, desde luego. Bueno, la idea era tirar a dos, no le ha salido. Y bueno, pero están jugando... Buscan todas las rayas del frontón. Sí, no. Hay veces que da miedo jugar un poco por el ancho, ¿no? Pero... Sí, pero hay hueco en individuales. Sí, sí. A mí me suele gustar mucho cuando bota y luego pega fuera en el rebote. Sí. Ahí. Ay. Sí. Ahí le da como solo con el brazo suelto, sin mucha tensión o no sé. Entonces, 4-5 y ya le ha recuperado el break. Sí. Ahora hemos llegado acá, así que a ver si... Se ha quedado un saque. Poco abierto. Sí. Y ahora no se lo va a pensar. Sí. Ha bien, pero muy alta. Sí, da un poco de abajo, ¿no? Entonces... Pero porque Irati te ha corrido, entonces le ha obligado a darle fuerte y así fuerzas el error. Esto. Ahí. Ay. Sí, falta un poco el movimiento de piernas. Sí, y agarrar la pala fuerte. Sí. 5-6, bueno, emoción ahí, ¿eh? Sí, sí, hasta el final, vamos. Ahora están un poco más con fallos, ¿no? Sí. En vez de más de aciertos, sí. Ya se nota que va apretando el marcador. Eso es, ya están a cuatro tantos de ganar un campeonato y al final eso se nota y pesa. Sí, yo creo sí. que no han pedido ni un tiempo, ¿no? En ninguna. Diría no, que no. Yo diría que no, no. Han descansado entre set y set, pero. Mira, un resto a dos paredes. ¡Ay! Ha llegado bien y me ha pegado con el canto afuera. Sí, bueno. Se le habrán pasado muchas cosas por la cabeza, yo sí, creo, ¿no? Sí, sí. Y al final. Y al final no lo ha dado. Y ahora África bueno, coge la voz cantante. 7-6 y con saque. Así que. A ver si aprovecha y sale, va de dos. Parece sí. buen saque. Buen saque, buen resto de sí. zurda por pared. Muy bien. Sí, pero la verdad que mantienen bien la zurda las dos. Mira, bien. Me ha atropellado ahí un poco la pelota. Hay dos paredes, muy va buena. A llegar. Ahí, bien tirada, ay, pero se le ha ido. Sí, qué bueno, pena. Pero era lo que tenía que hacer. Sí, sí, desde luego. Ahí muy bien Irati, porque con el marcador abajo, pero es igual, no se tiene que coger el brazo. Y ha rematado muy bien. Y África la ha leído muy bien, pero pues, ha fallado. Un fallo que se puede entender, eso se pueden perdonar. Sí, al final, si arriesgas, siempre corres el riesgo de fallar. Eso es. Pero tienes que arriesgar en esta sí, modalidad. Yo prefiero fallar... Arriesgando sí, que, sí, sí. que luego me hagan el tanto. O sea, mira, que, hay un mira choco buena, muy bueno. Sí. Y 8-7 para Irati. Aquí si hubiera corredores de apuestas se estarían poniendo las botas. Porque ¿sí? primero una, luego la otra, sí, luego sí. la otra. Bueno, y además luego los partidos que vienen
Sí, sí, a priori ahí... son duelos sí, sí. De... Alta tensión. Madre mía, dos paredes de... Joder. Sí, muy bueno. Hay que echar dos paredes con 8-7 abajo sí, de ahí, sí. De la pelota pasada. Y muy bien Irati ahora que está corriendo, ¿eh? Eso es, pero igual puede ser ya un poco sí, tarde. Sí, que no le pene, porque eso fíjate, es. Ahora corriendo y llega, a ver. Buen saque. Buen resto también. Y esa es la, para buscarla de aire, pero bueno. Sí, al final recular siempre sí, va más cómoda más de bote, el... sí. ¡Ay! Sí. Vale, vale, muy buen tanto ahora sí, a contrapié. Ha llegado un poco llorando la pelota, ¿no? Sí, 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 no sé si quería, pero perfecta. Y África muy bien, ha luchado hasta el final. Sí. Chapo. Bueno, y ahora 9-8 para Irati. ¿Es un 9 iguales o no? A ver. Sí, yo creo que sí. Ahí. Tiraron las paredes, pero no quería pues fallarla. Era, sí, con un poco de... Sí, mira qué pelotazo. Esa sí, esa es buena. Y muy bien, llega. Va a llegar. Uy, ¿no? No llega. 9 iguales. Mira, pues aquí la chapa sí que se nota, ¿eh? Saque azul. Sí. A ver, saque de Irati. Bueno. Bueno, bueno. Mucha emoción. No pedimos más. No, no, no. Esto es lo ideal. Lo que buscamos. El saque. Muy bueno el saque. Muy bueno tanto. El saque, sí. Irati Chapeldún. Muy bien, pues buen partido, partido precioso. Un poco como sí. Valoras, como bueno, valoras la crónica, como pues, harías. Que han sido las dos muy fieles a su estilo, ¿no? El primer set se ha decantado un poco por los aciertos, ¿no? Y. Yeah. Y bueno, luego cuando Irati ya está un poco más dudosa. Ahí tú suena. 10. Cuando Irati está un poco más dudosa es cuando África ha aprovechado y se ha llevado el set. Y luego, eso pues, es. El tercero yo creo que ha sido un poco más a la que menos ha fallado, ¿no? Porque sí. Los nervios se han notado un poco más, diría. Han arriesgado, ¿no? Las dos. Han jugado bien, pero sí. Al final más fallos que esto, que aciertos y... Bueno, emoción, súper emocionante, la sí, verdad. Sí, no, sí, no, ha sido un buen partido y al final las finales lo que tiene, ¿no? Que los nervios siempre están ahí, un poco eso. Más que en cualquier otro partido. Pero bueno, que han jugado muy bien, pueden estar muy contentas. Sí. Y ahora vamos a buscar a las... Oh. ¿Eh? Ah, pero... Vamos a buscar a las finalistas de este último partido, a ver qué nos cuentan. Ahora. Ah, vale. Pero está cortado este. Oh. ¿Se nos oye?
Bueno, hemen gaude kadete bigarren mailako azpitxapeldunarekin. Afrika, azter moduz, nola ikusi duzu partidua? Pues ongi, biak jolastu dugu nahiko ongi, uste dut, eta, pues, bueno, sin más. Nola izan da, hor, lehenengo jokoan, hasi zara zu pixkato be, gero hartu du bera tokia, eta izan zaitu hor atzean, eta ebazi zaitu. Eta gero bigarren jokoan aldatu da, eta zu jokatu duzu oso ongi, tokian eta rematatzen dena oso ongi. Eta gero azkenean izan da loteria bat, ez? Azkenean, pues, geuden bat, irabazi dugu bakoitza partidu bat, eta azkenean, pues, Amar bederatzi, eta azkena txapa izan da urdina, kexatu zara egitean urdina, eta azkenean nabaritu da, bai, sakea oso garrantzitsua da kasunetan. Dena den, nire partez, ikusi zaitut oso oso ongi korrika mugitzen egin behar zena egiten, bi pareta bota duzu naiz tagian ez sartu edo hori, baina egin duzu egin behar zena, beraz, nire partez, zorionak. Eta norbaiti eskaintzen diozu final hau? Familiari edo lagune, familiari lagunei. Familiari. Ba, zorionak. Beno, eta hemen daukagu kadete bigarren mailako txapelduna. Gurekin Irati Zabalza, zorionak. Eskerrik asko. Zer moduz, nola ikusi duzu partidua? Uste dut biak hasi garela urduri eta pues, notatu dela. Bai, hori, lehenengo hasieran zuri nabaitu zaizu pixkat urduri, baina lehenengo joko amaitu duzu oso oso ongi, hor tokian enpalatzen denak bikain. Gero, bigarren jokoan hartu dizu pixkat tokia gehiago, pixkat ikusi zaitugu hankak lotuak edo, segon dira baten bat egonda ez duzula korrika egin ailegatzen zinela, eta gero hasi zara korrika egiten eta hori, eta hor nabaritu da, eta gauza gehiago egiten. Horrela ikusi duzu duzu ere? Bai, bai. Bueno, dena den oso partidu ona jokatu duzu, biak, eta arro egoteko. Norbaiti eskaintzen diozu finala? Nire aitari, nire osabai Manoli eta nire apitsiri. Ja, ez dago da, baina. Bai. Oso ongi, zorinak. Ba, segi horrela, eta gustora ospatu, bale? Venga, adiós. Bueno, y ahora vamos a dejaros con unas repeticiones del último partido, así que disfrutarlas mientras empieza el partido de cadete de primera.
llevo casi un mes y aplaudo así para no pegarme. Ya, te estás tardando bueno, en ir a San ya estamos, Miguel, ¿no? Ya estamos aquí preparados para la tercera final de la mañana, que va a ser la de cadete de primera. En ella se van a enfrentar con Guerrico Rojo, Aroa Rosagaray, que va a sacar, del club Auñamendi. Y con Guerrico Azul está María Eguzquiza, del club de la Raun. Pues los guerricos no les veo de qué color tienen, pero... Uy. Ah. ¿Aquí hacen saque alterno también o...? Sí, saque alterno. Ah, vale. Bueno, pues Guerrico Rojo lleva... María. María, eso es, y Azul. ¡Ay! Muy bien. Ha llegado perfecta, pero... Eso es, al final muchas veces llegas corriendo lateralmente y no te da para cruzar. Eso no sé si acabo de decir, eso, Guerrico Azul, Aroa Rosagaray del club de Oñamendi, Guerrico Rojo, María Eguzquiza del club de la Raun. Sí. ¿Sobre el papel? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo a Aroa no la conozco, no la he visto jugar. No la he visto jugar. Y bueno, a María la conozco más por que le he estado entrenando otros años en 30 metros. Y bueno, María pues es súper completa, tiene una fuerza increíble. Y bueno, pues yo creo que va a estar muy igualado. Y bueno, Aroa no se lo está pensando y cada burla que tiene la tira. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo va el partido. Y luego aquí sí que va a hacer mucho el saque alterno. Ya a este nivel, bueno, lo va a igualar también un poco más, ¿no? Porque yo creo que aquí haría mucho daño. Sí, con el saque normal, como quien dice, al final se hace muchas rachas, está siempre en el sitio y se puede hacer mucho daño, sí. Bueno, entonces, aquí María ha hecho una bola perfecta, ¿no? Por pared, con fuerza, perfecta, la verdad. Bueno, haces tanto y saca la contraria. Saca la contraria, eso es, sí. Ahí ahora está buscando la esquina todo el rato en todos los saques. Muy bien, ¿vemos? María, ha restado. Sí, ha restado perfecto, ¿verdad? Pero aquí, claro, aquí hay mucha contracancha, entonces se llega fácil. Sí, les permite correr un poco más. Sí. Ahí la atropella un poco a María, ¿no? Tenía que haber ido por la pelota, de esperarle el tanto. Sí, da igual. Igual está un poquito nerviosa. Al final tiene la presión de ser favorita, ¿no? Lleva varios años compitiendo bien. Empezó desde infantil de primer año, ya estaba puntera, ya fue a campeonatos de España. Campeonato de España que hizo... Ah, que aquí voy a contar la anécdota que he dicho antes de los saques. Pues fue de infantil de primer año y fue al campeonato de España juvenil. Jugando en cuartos de final contra una que ahora ha sido... campeona de España, no, subcampeona del mundo por un tanto de afrontenis. Ah, y vale, contra Leire Barona. Sí. Sacaba, le pasaban la pelota y la cogía en el 6.5, cogía de ahí y sacaba, pum. Y de donde sea y sacaba, pues siempre del 6.5. Y yo en ese momento estaba de entrenador y le dije, María, mejor saca más cerca del 5 y un poco esquinada para aprovechar eso. Y el siguiente tanto fue a sacar así y hizo un saque... porquería. Así que ya le dije, saca como quieras, que está sacando muy bien. Y así quieras, fue, y fue muy bien, la verdad. Es más, fue el tercer set. Muy buena. Ahora muy bien Aroa. Está en el sitio. Ahora ha pedido tiempo a Aroa. Hace el tanto y pide tiempo un poco. Sí, un poco curioso, raro. Pero bueno. Porque ella es la que está dominando, jugando todo bien. Sí, está jugando muy bien y... Bueno, al final cada una... Sofocada y... Sí, no. Y antes también... de cansarme, quiero... No, sí. Que al final cada una se conoce y sabe cuándo lo tiene eso que es. Pedir y cuándo no. Sí, pero... Bueno, a ver si igual María se tiene que tranquilizar un poco, ¿no? Yo creo. Sí, eso es. Al final María es cadete y Aroa aún es infantil. Es infantil de último año, pero eso, este año ya... junto con África ha llegado a la final de cadete de maciza, aunque bueno, María también ha llegado a la final de maciza, pero en categoría juvenil, porque al final ya
estas que son tan buenas juegan siempre en categorías superiores. Y ahora el saque Aroa, a ver qué tal. Saca muy largo todas y cerca del rebote, entonces se, María se ha ido le hace muy, dudar, sí, claro. Se ha ido mucho hacia el frontis y ya. Y al final Aroa, pues es su primera competición de 30 metros oficial, entonces está jugando a disfrutar, que es lo que tiene que hacer. Y si juegas a disfrutar, pues te sale tu juego. Eso es, sí, sí. Y entonces se ve, ahí va, si juego, si, si juega mucho, entonces se nota. Bueno, María, un saque muy potente, ¿no? Sí, pero ese saque que al principio cuando empezasteis, muy mira que dos paredes, joder. Cuando empezasteis a jugar a esta modalidad, me acuerdo que era, bueno, era pareja, sí. Este saque era el saque, el peor saque, ¿no? El más difícil. Sí, sí, y sí. Ahora casi ya en mayores, sí. Ese saque es un regalo para... Sí, yo, por ejemplo, el otro día que jugué en cuartos contra Maide, prefería ese saque ni hacerlo, ¿no? Porque no, porque, claro, te quedas pilla, vendida. Te pilla pies parados y puede hacer lo que... Le dé la gana desde ahí y más con la zurda que te... Sí. Sí. Ahí muy bien. Ahí ha hecho un rebote directo que Aroa casi lleva, pero al final no ha podido llevar. Al final vemos que ya en cadete primera ya rebotean un poco más. Aún no tienen el nivel, luego veremos en juveniles y seniors que rebotean, que de rebotear casi atacan. En senior sobre todo, pero sí, igual aquí es más defenderte más es, un poquito, eso ¿no? Es, llevar a buena. Así como en cadete de segunda, pues es difícil que la lleven, aquí ya sí que la llevan a buena. Sí. No, y luego también la pelota es mucho más viva que sí. La que hemos visto antes. Ay. Y ahora he hecho pique. Sí, la ha picado, buen saque. Eso es, hay que buscar al final eso, que toque piques, esquinas y así. Sí, hay que jugar con todo. Y muy bien, porque ahora ha cambiado, hasta ahora estaba sacando todos muy largos y hay que variar el saque. Sí. Y ahora, saque de María, mira qué rebote de zurda. Sí, ahí tienen que ir un poco a buscar a la pelota en vez de... Ya está muy importante, bien, están las dos teniéndose detrás del 5 para que no se ataquen mucho y están haciéndolo muy bien. Sí. Y ahora eso es como una dos paredes, ¿eh? Rasa fuerte sin que toque pared, al final es, sí, es, sí, un es como un remate casi. Sí, están reculando las dos. Sí, mucho van hacia para atrás, atrás de ir a por la pelota. Bueno, muy mira buena. Ahora qué bien. Ahora una dos paredes perfecta. Muy y 8-6. Sí. Dos de ventaja, falta de dos. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora va a sacar María, a ver si aprovecha. El saque está sacando bastante parecido todo el rato. Sí. Tendría que variar un poquito, pero sí. Bueno. Sí, porque es así, le toca pared al final, tiene muy bien. Ahora, si sacan recto, sí que tiene más problemas ahora luego. Y luego al final ahí, sí, cuando no. Sacas cerca de la junta, sí que tienes que elegir si abre o no abre, directo. Sí, ahí va muy apurada, entonces al final si va directo te sale muy, mucho y si no va directo no sale tanto. Entonces, a nada que dudes, ya te la he hecho, entonces está sí. Complicado. Bueno, a ver ahora el saque de 78, Aroa. Pero sigue con ventaja Aroa, que ahora sí. Se aprovecha el saque. Ya se pondrá a uno de terminar el set. A ver, María, el resto. Ahí. Se le ha quedado se ha quedado un pelín atrás. Sí, se ha frenado en la pared y 9-7. Ya queda acompañado un poco más la pelota ahí, pero bueno. A ver ahora. 9-7 y Aroa, que se pone a un tanto de llevarse el primer set, que es muy importante de cara a... Tranquilizarse y ya tienes eso, ya tienes, sí, ya lo tienes en el margen de error. Sí, sí. A ver, ahora para el dónde saque va el saque. Le abre, ah, le ha engañado. Se están haciendo mucho daño con el saque y el saque parecido, ¿eh? Sacan cerca de la esquina, sí. Y unas veces hace. Sí, no saben muy bien, yo creo, lo que va a hacer y sí. Les pilla un poco desprevenidas a las dos. Aquí le va a abrir bien, se coloca María, muy bien. El aire. Ay. Vale, la ha cogido un poco abajo y sí. Se la ha ido, pero. Tenía la idea clara desde el principio y es lo que tenía que hacer. Sí. Muy bien. Bueno, ahí tenía que haber intentado un pasico más hacia adelante, ¿no? Sí, y darla de más arriba, ¿no?
Eso es, y atacar de arriba, no en vez de abajo. Sí. Y si ves que vas de abajo, otra para atrás. Eso es. Y ya te llegará otra. Ay, se le ha ido a Aroa. Ah, sí. Bueno, pues sufrido para María, pero el primer set, María, muy competido. Que, sí, que va a salvar un poco los muebles, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí, sí. Porque la verdad es que Aroa estaba jugando muy bien. Sí que sí, igual sí, ha pecado ahí un poco de... Sí, ya sabía que tenía que rematar enseguida. ¿No? Sí. Sabe que tiene que rematar enseguida, pero si no te viene bien, pues no... Sí, no. Hay que seguir lo que has dicho, hay que seguir otra para atrás y la siguiente ya te volverá. Pero bueno, muy bien, una final de cadete primera de nivel. Es decir, que la campeona de hoy ya tendrá el puesto ganado para el Campeonato de España de Iscar. Luego el segundo puesto sí que se lo competirán en entrenamientos, pero la campeona de hoy ya tiene asegurado el puesto para ir a Iscar en junio. El segundo set con saque para María, que si es como antes, es de mucho el saque, porque han hecho... Sí. Todos los saques han sido... Se han sacado todos en un metro cuadrado, botan todos los saques. Sí, sí. Esquina para un lado, para otro, pero... Ahí vemos, llevando el marcador manual, están las dos finalistas de segunda, ¿eh? Y una semifinalista. No se lleva mal, aunque hayan ganado una y perder otras. Sí, al final son amigas y bueno. Sí, pues eso es lo bonito. Tiene. Sí, eso es. Bueno, muy bien, María. Ahí. Sí, ha dado sin confianza. Sí, ha dudado un poco. Se ha notado la pala blanda ahí. Sí. María tiene que buscar un poco en el resto pasarle, ¿no? Un poquito, porque sí, a nada que sí, se la deje, ahora ha fallado, pero la siguiente... Sí, le puede meter tranquilamente, porque ya ha metido en el primer set y sabemos que puede hacerlo. Ahí. Ahí. Hay otra, era tanto ya, pero... Sí, se la ha ido por poco. Sí. Ahí María ha ido a atacar, se la queda un poco floja y al final... Si no haces el tanto, se la dejas un poco... Sí, sí, hay una o dos paredes, igual está demasiado pegada poco, a la sí. pared. Y... Pero bueno, al final, ahora no le han entrado las dos paredes y es tanto para allá. Sí, vemos que se está empezando a desesperar un poco Aroa, pero muy bien ahora, a ver si vuelve al... Porque ya el saque ha sacado también sin pensar recto. Sí, luego y María no ha aprovechado el resto. Eso es. Y bueno de Aroa, que aunque haya fallado los últimos remates... Sí, ya sigue intentándolo, es lo que hay que hacer. Sí. No quedarse con los fallos, sino seguir intentando. A ver, ahí María. Muy bien. Muy bien, perfecto. No la han parado del todo bien, pero... Ya, pero bueno, la dirección como iba bien... Eso es. O sea, al final, cuando te ha restado del 8... Sí, son muchos metros para sí. correr, entonces o vas directa o... Sí. A ver, ahí María, muy bien. Vale, ahí tiene Aroa. Remata, no le sale, pero ahí María se ha quedado atrás. Es lo que decíamos antes en el anterior partido, que si no le presionas, aunque no eches buena, te va a entrar. Pues bueno, 4-2. Recordemos que estamos aquí en los Juegos Deportivos de Navarra de paleta goma femenina dentro del frontón de 30 metros. Y ahora, muy buena bola de tú a tú, se quieren tener bien lejos del frontis y no ha calculado bien el hotel. Se nota que en cuanto le empalan y ya dirigen, sí. No tiene nada que ver. Sí, sí. Pero bueno, Aroa había restado muy bien el saque. Sí, ha hecho un resto perfecto, pero claro, luego de pared por pared, es que esta chica ya tiene una zurda y diestra que casi no se sabe cuál es de quién. Muy buena. Y ahora se le ha ido a las dos paredes, pero la verdad que... Ah, buena. Ah, vale, pues se ha botado dentro. Pues perfecta ha sido. Okay. Buen resto. Muy bien. Muy bien. Y 4-5. Sí, María tiene que intentar que no coja Aroa con la derecha, ¿no? Porque a la que está cogiendo con la derecha está echando con mucho esparpajo. Sí, al final lo que tiene que hacer es pasarla, tenerla en el rebote o buscar un poco de pared para que no pueda, que se le quede la pelota fácil.
Rebote largo. Lo lee muy bien María. Sí. A ver ahora. Ahora la echa ella. Muy bien. Muy bien. Sí, ya tienen, las dos tienen bien sabido lo que... Sí. Lo que hay que hacer. 6-4. Y saque para María. Pero bueno, está siendo un partido bueno, que se ve que las dos tienen... Están leyendo bien. Ahí. Ay. Sí, ahí le falta un pasico para poder ayudarle con el cuerpo. Acompañarle un poco más a la pelota. 7-4. Aquí es importantísimas son las piernas. Si no te colocas bien, al final es adelantarte un poco con las piernas y luego es que golpeas mucho más fácil, más fuerte. Muy bien, ahora un María. Resto perfecto, le ha quitado el aire. Y ahora para atrás. Ahí. Uy, casi se engana. Sí, ha buscado un poco de altura para llegar, ¿no? Pero sí, pero ya la... Sí, era muy forzada. La pega un poco atrás a la pelota Mérito de María ahí. Que ha conseguido mandarla para atrás. Y ahora 8-4. A dos tantos para el final. Y saque. Y saque abierto, pero bueno, Aro ahí puede restar muy bien. Muy bien, lo resta. Un poco pared. Bueno, tiene paleta. Y perfecto. Ahí Aro es cuando lo que tiene que presionarle un poco, lo que decimos. Sí, porque no es que haya sido el mejor remate de María, ¿no? Pero bueno. El último saque. Bueno, posible último tanto para María. A ver. Muy buen resto, la empala perfecta. Sí, ahí tiene que ir aire. Vale. Muy bien. Bueno. Bueno. Pues María un poco dudosa al principio, pero luego ya. Sí, no le he visto que haya dado, porque le ha visto a Aroa tan metida en el partido y así, que ella igual. Sí. No... Al final, yo creo que no estaba muy cómoda al principio, pero luego nada, que se pone y juega, o sea, sabe lo que juega. Entonces... Eso es que tiene mucha facilidad, tiene mucha potencia, mucho... luego sabe hacer las cosas, o sea, tiene todo muy bien. Sí, y luego lo que hemos dicho, ¿no? Que nada, que la empalara, la dirige perfecta, sabe perfectamente dónde quiere poner la pelota. Sí. Y bueno, la verdad es que Aro ha jugado muy bien, ¿no? Luego, la pena que en el segundo set, las que ha intentado echar, se le han ido al colchón o... Eso es. Pero bueno, pues está súper contenta, que al final tenía una rival muy potente, como joder. María. Y bueno, de aquí a seguir aprendiendo y ya le llegarán otras oportunidades. Eso es. Eso es. Bueno, pues vamos a buscar ahora a las finalistas, a ver qué nos cuentan. Bueno, también gaude
kadete lehen mailako txapeldun ordearekin, Aroa, zer moduz, orrionak partiduaren gatik? Eskerrik asko. Zer nola ikusi duzu partidua? Bueno, ba, bera sartu ditu asko. Eta, pues, pixka zaila, baina, bueno, aldu dana egin dut, eta jazta. Ni ikusi dudana, hori lehen jokoan azizara oso oso ongi, bikain, azkenean tokian, egiten egin behar zena denbora guzian, eta dena oso ongi, eta bera ezekien oso ongi zer egin. Eta zu eraman duzu bozkantante esaten dena, eta hor pena azken tantua izan dela bederatzina, pues, hori. Eta gero ja bigarren jokoan, ere, oso ongi jokatu duzu, egin duzu, egin behar zena, baina ez aizu sartu baten bat, jazta, baina jokatu duzu, jokatu behar zena, nire ustez, zu nola, ezakit nola ikusi duzun. Bai, bueno, ba, bigarrenan egon ez pixkat nerviosago, baina, bueno, batzuk sartu zaizkit, beste batzuk ez, baina, bueno. Bueno, baina, egon dira bi edo egin dituzula huts segidan, baina urrengoan ere bota duzu berriz, eta hori oso garrantzitsua da. Baina, nire partez nik usi dudana, oso pozik geratu naiz egin duzun jokoarekin, zorionak, segi horrela, eta norbait eskaini nahi duzu final hau? Amatxiri. Amatxiri? Bai. Ba, Aroaren amatxirentzat, final hau. Zorionak eta hori segi horrela, bale, Aroa? Bale, eta hemen gaude kadete lehen mailako txapeldunarekin, Zoriona Maria. Asko. Ze, nola ikusi duzu partidua? Hasieran pixkat zaila, bastante igualatu da biek. Baina pixkat erraro hasieran. Bai, azkenean, karo, Aroa berria da ez, ez duzu ezagutzen hainbeste, eta ikusi duzu hasieran jokatu duela pila bat ez. Baina, bueno, izan duzu esperientzia edo, bueno, edo gaitasuna ere mantentzeko lehen jokoan eta ez galtzeko, ze oso garrantzitsua da azkenean lehen jokoa eramatea, eta gero bigarren jokoan ja gero zure jokoa egin ahal izan duzu eta hobe, ez? Bai, eta bera oso ongi hasieran, bai. Oso ongi. Gero ja pixkat ni guzti ni hobe, baina alare oso ongi bida. Bai, bai, hemen ikusteko izan da final oso polita, kontuz? Bai, izan oso, oza, final oso polita, azkenean biak egin duzu egin behar zena, remateak ongi, ikusi da ere atzetik ematen diozula asko, beraz, oso polita. Eta orain, nori eskintzen diozu, final hau? Bueno, nire lagune itorri direla, eta nire amata eta hi. Oso ongi, karri duzu afizioa horrela erraz. Bueno, eta orain, honekin badakizu lortu duzula Espainiako txapelketarako sailkapena, beraz, aurten izkarrera, ze nola ikusten duzu txapelketa hori? Nik uste aurten ni hoben hau jolazten guztorago nirekin, eta a ber, hobeatatzen den. Apostoak egiten dugu
María Txapeldun, Espainiako Txapelduna. A ver, ojalá. Zorionak, segi horrela eta animo. Ale, aio. Bueno, y ahora os dejamos con unas repeticiones de este partido, de esta final, de cadete de primera, y luego volvemos con la final de juvenil. Bueno, ya estamos de vuelta aquí para afrontar en el Club de Tenis Pamplona, viendo los Juegos Deportivos de Navarra de paleta goma femenina. Y vamos a afrontar la cuarta final de la mañana, que es la de categoría juvenil. Aquí ya vamos a ver que el tanteo es a ganar dos sets de 15 tantos y no van a tener saque alterno. Tenemos por un lado de rojo a la local Irati Purroy, del Club de Tenis Pamplona, y de azul del Club Amaya a Olaya Sarasíbar. Vale, ha empezado el partido con saque de Irati Purroy y
Vemos que la primera que ha tenido ha echado un choco perfecto, que ha hecho tanto. Pues, bueno, otro saque, otro que ha hecho duelo de, media. De alturas aquí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, porque en liguilla pasó como primera Olaya, que luego semifinales le ganó a Irene Arraztoa del club de tenis, que también la tenemos aquí. Y Irati Purroy pasó como tercera, porque perdió contra Elene Argain de Auñamendi en la liguilla, pero luego en la semifinal consiguió ganar en el tercer set. Y vemos que está aprovechando el saque Irati y va 2-0 ganando. Ahora buen resto, no, se le va a ir a las dos paredes, se le va fuera Olaya. Ha sido un resto que le ha tenido que dar muy abajo ahí en el rebote y bastante ha hecho con llegar a buena. Sí. Bueno, al final y luego son dos jugadoras que aunque sean de diferente club, se conocen muchísimo, entrenan juntas. Y bueno, yo también las conozco mucho, que las entrenó Trinquete. Y bueno, al final lo que hemos dicho antes, ¿no? Se conocen sus virtudes, sus defectos y bueno, que salga un partido bonito y que gane la mejor. Eso es, sí, sí, sobre el papel es un partido muy igualado y bonito. Sí que va a ser con rachas. Ahora veremos Olaya, que cuando es saque remate siempre lo intenta, o sea, enseguida rematar y tiene muy buen remate. Entonces habrá que ver si consiguen hacer muchas rachas o no. Sí, Olaya no duda, ¿no? A la hora de echar, sí, le sí, da igual, de cualquier lado. Además, al ser zurda, esconde mucho el golpeo, ¿no? O sea, no sabes muy bien si va a echar a dos, si te la va a echar para atrás. Ahí vemos además que tienen los dos ahí entrenadores, ¿eh? Sí, sí, están ahí. Están muy atentos. Los delegados, sí. Atentos al partido, no sé, están atentos, sí, en general. Sí, eso es. Al contexto de él. Ahora Irati muy bien, muy buen bien, saque profunda. Y la está teniendo detrás. Y bueno, al final también, desgasta. Sí, pero también algo muy positivo que tiene Olaya es que no da ni una bola por perdida. Y que le va a luchar hasta el final. Sí, ahí ha echado un choco Irati, que es lo que decíamos antes, que no sirve para mucho, sí. Aquí. Ahí el parecía choco. Que tenía Irati el tanto hecho, pero Olaya ha seguido. Y al final se lo ha acabado llevando. Bueno, luego ya a ti también es una jugada que tiene de mucha calidad, ¿no? Muy técnica. Sí. Y bueno, también remata muy bien. Y esperemos que si no se precipita mucho, no. Sí, por ahora está teniendo el sitio. Sí. Entonces Olaya no consigue, mira, ya se está poniendo ahora, ha cogido ya el sitio. A ver. Pero muy bien Irati, qué bien por esta pared. Ay, qué pena. Era. Sí, era buena, lo que pasa es que Irati la había forzado mucho. O sea, había sí, hecho sí, sí. Igual era mejor haber seguido otra un poco más profunda para hacia atrás. Sí, sí. E intentar otra que le vendría mejor. Bueno, Irati también muy segura. Se le ha cogido el sitio. Sí. La está moviendo muy bien a Olaya. Y está haciendo prueba perfecto porque está manteniéndola detrás. Mientras no esté segura, la mantiene detrás. Eso es. Y si no, luego ya remata. Y luego también lo que ya estamos viendo en esta categoría ya es más golpes, más posturas. Tienen más variedad, más confianza en todos los golpes, sí, eso es. Eso, de rebote también ya pueden hacer alguna cosita más, pero bueno, en este caso es rebote muy difícil. Ahí le falta un pásico más hacia atrás a Olaya. Sí, es que está, los rebotes se le quedan ahí muy corto, o sea, muy abajo, está acertando con el saque de Irati. Le tendrá que variar un poco el saque porque a nada que Olaya le coja ahí, le viene de zurda. Sí. Entonces si le coge le puede hacer mucho daño. Sí, lo entonces, que pasa es que tendría que cambiarle. Está sacando todo el rato muy parecido. Claro, este por ejemplo sí que es para atacar otra vez Olaya. Eso es. Pero muy bien Irati ahí en el sitio. Sí. Y ahora esa muy es bien buena puesta. Olaya, vale. La lleva muy bien. Bueno, están. A ver si va por ella. Ahí. Ahí bien, es un golpe que para ella no suele tener mucho problema, pero. Sí, pero se ha colocado un poco. Sí. Un poco mal, digamos. Ha ido de frente a la pelota. Sí, eso es. Sí.
Esto nada, el jueves ya le... Como ya sé que me van a escuchar luego, pues... Eso. Me van a poner nota, pues... Sí. Muy bien, ir a ti. Sí. Ay, si tiras y pegas en el 5 en la pared, siempre es bueno. Ay. Se había defendido muy bien Olaya, buscó por pared. Ir a ti muy valiente, ha ido a por ella, pero... Sí, porque esta chica ya vemos que... Que defendiendo atacan un... Bueno, o... Sí. Intentan si no atacan de todo, eso, buscan aunque sea ponerle en dificultades al rival. Ahí la ha engañado. Pero va a llegar. Muy bien. Muy buena de Irati. Así que remata las paredes. Muy bien. Muy bien Olaya, muy segura. Luego también lo que hemos dicho de Olaya, que no da ninguna bola por perdida, pues nada, aquí Irati también aquí ha corrido. Igual te ha escuchado, ¿eh? Dice, sí, hombre. Ojo, Y es lo que hay que hacer. Sí. Yo siempre les digo, que tienen que correr a todas. Sí, sí. Al final es una manera de mantenerte activa, ¿no? En el Eso partido. Es. Sí. Ahí tenía que haber ido aire Olaya y no ha ido. Y ahora entonces... Muy bien, de derecha además. Sí. A Irati no acierta, pero bueno, bueno al pero final en este caso tampoco es mal pelotazo. Le fuerza mucho a su derecha, que Olaya poco a poco ya está cogiendo. Muy bien, Irati. Sí. Va cogiendo confianza con su. Sí. Juncal que se quite. Juncal que se quite de ahí. Es que para verlo. Eso, que Olaya va cogiendo mucha más confianza con su derecha. Al final es una zurda cerrada, pero bueno, poco a poco. Sí. Ay, ¡ay, qué pena! Se ha llegado un poco tarde. Sí, un pasito más. Eso, Olaya lo que tiene es que es súper aplicada, ¿eh? Si le dices, a estas tienes que ir así. Siempre intenta hacer, o sea, sí, sí, la verdad lo que dices lo hace. Queda a gusto, ¿no?, entrenar con ella. Porque... Una chica que es una gozada. Sí, sí. La verdad es que está en un grupo... Muy mágico, ahora en esta edad, que tienen muchísimas ganas de aprender. Y bueno, estas son el ejemplo de que hemos dicho antes que no callan. Pues estás todo así toda la hora. Sí, sí. Pero luego bueno, en el tanto hablan o no. Sí, también, también. Vale, vale. Eso es lo que... Durante el tanto, antes, antes después, madre mía. Hace lo que dicen el trash talking eso, de hablarse, meterse entre ellas en el tanto. Ah, de todo, hacen de todo. Eso es bonito. Bueno, ahí Olaya un poco... Sí, al final pues va a remolque. Sí, va a remolque, entonces intenta como no... Irati está jugando perfecto y no le deja pelotas francas. La que medio tiene, intenta. Entonces es muy difícil. No, y que luego tiene mucha confianza en las dos paredes. Que es un golpe que utiliza mucho también en goma maciza, lo usa mucho y... Bueno, maciza es un espectáculo como remata desde ahí atrás. Sí, sí. Echa chocos y echa dos paredes que... Muy buena ahí, Olaya. Sí. Bueno. Pero por ahora le está tocando correr más. Ay. Mira, ahora ahí tiene... Ay. Sí, ahí se ha colocado un poco también de frente. Sí. Tenía muy, estaba muy claro, ¿no?, el golpe ahí, de que era, iba a ser a dos paredes. Eso es. Pero al final, por marcarla solo suave para no fallar, sí, es no, cuando... Sí, no, y al final se iba, iba de zurda, tenía que haber dado algún paso más para ponerse de zurda. Y luego darle un poco, porque con la pala floja... Sí, al final tienes que echar a ganar. Si echas a ponerla, esto que el peligro que corres, ¿no? Eso es. Y nada, tiempo ha pedido Olaya, ¿no?, me parece. Sí, 11-5... Sí, porque está un poco desesperada y ahora sí, está bien pedido el tiempo para coger, porque es que al final tiene que tirar todas con confianza, aunque falles. Si fallas, pues sigue fallando. Pero... Bueno, ahora lo que tiene que hacer en este set es intentar acabarlo de la mejor manera posible, coger confianza, si puede intentar remontarlo, o por supuesto intentar, y si no, pues eso, ir cogiendo confianza para el segundo, que queda muchísimo partido. Y más en individual, ¿no? Que coges una racha y
Irati seguir igual, está Irati jugando, está la jugando la de lujo, muy bien. Sí, no tiene que bajar nada. Muy agresiva, ha cogido el sitio. Es que lo importante es que esto se puede poner luego para que lo vean y ver el ejemplo. La que está en el sitio, domina. Irati está todo el rato en el sitio. Y no le deja estar a Olaya en el sitio. No le ha dejado darle ninguna cómoda prácticamente. Sí, en cuanto puede le busca un poco profundo para que sí. Tenga que... Ahí va. Ha intentado esta, pasarle. En cuanto hablamos un poco ya. Sí, sí. Vamos a callar que si no... Sí. De ahí a soltarle, de ahí atrás, yendo hacia atrás, es muy difícil pasarle por arriba. Casi es mejor, como hasta buscar la ha hecho, pared, buscar pared. Sí, eso es. Bueno, buen saqueo la ya. Sí. Ahora dos regalicos. Sí, se coloca un poco Manirati y... Pero Olaya, a ver si coge una rachica y coge confianza, ¿no? Sí. Este saque se le ha quedado ahí un poco corto. Sí. Muy bien, Irati. Hay Olaya que no haya cogido miedo a rematar. Que esa de normal igual la remataría, ¿no? Sí. No sé. Ay, se le ha quedado las paredes un poco. Pero muy bien, Olaya. Sí, sí, sí. Está con la derecha. La ha puesto otra vez por el ancho. Sí, ahí ya tira falta un poco. Acertar, ¿no? Con el remate. Sí, se le ha quedado las dos paredes. Buen resto ahora, que tenía que haber ido aire. Sí. Pero claro, fíjate, darle el 4 y medio a ir al 7 y medio. Ahí, muy bien. Un poco de suerte, o no sé, pero... Ah, pues... pues ha ido... ¿Qué nos ha tirado eso? Irati. Apuntado, apunta para mandarle está, sí, flexiones... Sí. No, desde luego. En el siguiente entrenamiento. Ahora ha pedido tiempo Irati Purroy. Sí. Ah, pues ha quedado buena. Sí, yo también la había visto buena. Sí, sí. Y la ha hecho bien, ¿no? En buscar sí. A la derecha, ¿no? Sí, de Olaya, sí. Que al final... Igual si te la puede volver, pero no ataca igual que con la izquierda. Claro, no. O sea que... Muy bien buscado por parte de Irati y muy sí. Ajustado. Yo desde luego no había ya visto de aquí, buena, claro. Además. Al final el juez que está ahí es el sí, que bien, pero... Sí, sí, habrá sido raya, pero... Sí. ¿Y qué le estará comentando Andrés a Irati? A ver. No, me imagino que se tranquilice un poco, ¿no? Que vuelva un poco a la senda del principio, que al final lo que le falta es acabar el tanto. Sí. Si consigue rematar bien... Claro, porque ahora, además está haciendo muy bien, o sea que... Ahora en sí tampoco Olaya no está rematando, está fallando... No, las... está poniéndola y ya está. Sí. Y lo que le está fallando a Irati es eso, el remate, que se le ha quedado alguna bola sí. Un poco... A ver, el saque Olaya... A ver, el rebote que tal Irati, se le acompaña bien... Muy bien. Sí, muy bien. Pelota difícil y la pone otra vez difícil. Sí. Y ahí. Esta se va. Iba muy pegada. 10-11. Bueno, se ha metido en el partido. Sí, sí, se ha metido. Olaya, ¿eh? Eso, está sin seguridad para rematar, pero está consiguiendo tenerla detrás a Irati y al final forzar su fallo. Ahí sí ahí, que muy un bien. Resto perfecto resto de perfecto. Irati. Muy bien, eso sí. Un resto profundo, sí. De hacia derecha, muy bien. Al sacar, si no vas enseguida al sitio, ya está, fíjate, le falta un pasico más para poder llegar luego allá. Sí, luego al final el saque se le ha quedado muy, sí. Muy fácil para Irati, entonces tiene que intentar complicárselo un poco más. Buen saque ahora. El resto. Muy bien, le mantiene a Olaya atrás. Va por ella. Ay, pensaba que iba a echar a dos. Yo también, sí. Muy bien, Olaya. Muy sí, bien. Bien puesta por Olaya. Olaya, yo creo que ha optado por no complicarse. Sí. Dirigir sí. La pelota, ¿no? Sí. Dice, no tengo confianza, pues voy a no falla. Eso es. Y poco a poco a ver si va cogiendo confianza, pero en el marcador, desde luego, ya está ahí. Sí, sí. A ver, saque no está...
A ver, ahora de derecha. Muy bien. Sí. A dos paredes, tendría que tirar. ¿Me tiro? Sí, igual y a ti se le han cogido un poco el brazo, ¿no? Sí. Ahora la lleva. Sí, pero los fallos está teniendo más también, echando para atrás. Muy bien, Olaya. Sin arriesgar. Ah, perfecto, sí, eso es. Tanto, eso es. Está sabiendo leer bien el partido, el cambio de táctica, sí, sí. Y una Olaya que no conocíamos tanto, ¿no? Que era siempre rematar la sí, primera, pero sí, sí. Pero muy bien, ya vemos que tiene más registros. Sí, sí. Buen resto. Ay, qué pena que no ha ido por ella. Sí, pero esa más mérito del resto yo veo porque... Muy bien, Irati. Eso sí. Porque ha puesto que ha botado en el 3 y, bueno, sí, podía haber ido bote corrido igual, pero... Sí, pero igual ahí no tiene tanta confianza como de sí, ahí, Leo. Sí. Y ahí Irati no se lo piensa y le sale. Eso es lo que tiene que hacer. Al final ha fallado alguna, pero tiene que seguir intentando si no, por estás, ahí, porque si no, está, sí, está claro que Olaya... En ese aspecto lo está un poco ganando, ¿no? Sí. Al peloteo ya. Tenía igual que haber ido de aire, muy bien, pero muy bien la saca. Y de aire, la bien buscado. La tirará. Sí. Sí, muy bien. Pero viene bien para coger confianza. Ha esperado cuando le ha caído la pelota en el 2. Sí, sí. Y ahí ya sin miedo. Sí. Irati tenía que haber ido de aire igual, mejor de rebote. Pero bueno, a ver ahora. ¿Vale? Bueno, a la derecha además. Mira y qué mira. Bien. Perfecto, sí, sí. Esas de las que te gustan a ti, esas, ¿eh, Mané? Sí, sí, a mí me encanta. La más de derecha. Yo esas las intento tirar de rebote, pero me van ahí. Bueno, cuando la van ya... ahí yo no, ni tan mal, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, oye, sí. Y hola ya, bueno. No es que haya cogido confianza, sino que además... Sí, mira. Fallado el set. Fallado el set, eso es. Muy bien, Olaya. Y ahora a ver, porque eso dirá a ti, teniendo el set medio ganado y a ver cómo le da la vuelta para este segundo set. Pero al final, 11-5 por lo menos iban. Sí, tanto sí, a tanto sí. Y la pena que tendrá eso, que ha sido con varios regalos suyos y luego que no ha rematado tampoco, sí, después. Porque... Se le han ido tres o así al ancho, pero atrás, o sea, de remates tampoco, no sé si ha fallado. Sí, 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 ella tenía los tantos los tenía dominados, sí, pero al final Olaya ha hecho un juego igual un poco más conservador, ¿no? Sí. De, bueno, pues no me está saliendo, voy a tenerla detrás por lo menos y que... A profundizar un poco que a ya molestarle, digamos, sí, por el juego. Sí, sí. Y no, la verdad es que ha sido mérito totalmente de... De Olaya, sí. Sí. Bueno, se le ve a Olaya muy tranquila. Y Olaya ahora ha empezado a rematar también. Sí, sí. Los dos últimos tantos... A rematar además con paciencia, sin... Sí. Cuando es le que... viene a placer. Además tiene un remate que no arriesga nada, porque tira la junta... Eso es, sí, sí, sí. Por eso era raro, los primeros que ha fallado así, es, joder, y cuando ahora ha hecho estos sí que son los remates que hace siempre. Los tiene la otra detrás, la remata ahí. Eso y es. Y ya está. Ahora saque Olaya. Importante, importante ver cómo empieza el segundo set. Sí, sí. Ahora Irati que no se... Que no caiga, ¿no? En, eso es, que se mantenga en el partido. En lo que ha hecho en el primer set, es que borrón, cuenta nueva y a volver a empezar. Estaba jugando de 10, ¿no? Porque dejémoslo en 8 y medio, sí, no, ¿no? Si no se lo va a creer. Se me va a venir arriba, sí, entonces... No. Ahí. Pero bueno, muy igualado, ¿no? Que también es lo que queríamos, sí, así sí, que... Sí, sí, sí. 15-13 ha sido por ahí. Sí, 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 15-13. Y ahí están además sus compañeras, Irene y Juncal. Sí, cada una irá con una, ¿no? Sí, sí. No sé si animan mucho o están más hablando, pero... Ah. Ahí ha dudado y le ha soltado el golpe un poco a destiempo. Ahí se ha quedado muy pegada a la pared. Ahí tiene que ir de aire. Sí. Sí, pues los tres primeros tantos que han sido tres
regalos, entonces, como sí, bien dice, regalos, Irati. Sí, sí. A ver si vuelve un poco al partido y tenemos... Al final esto es de rachas, o sea que luego coge el saque, hace un par de tantos y ya se mete otra vez. Sí, sí. Pero que lo haga pronto porque si no, Olaya no va a parar. Mira. Muy bien. Sí. Muy bien, con Olaya. Esto ya le demuestra que tiene que restarle un poco más. Sí, tiene que intentar, aunque sea atrasarle hasta que caiga por el 5-6. Eso es. Bien, Irati ahí. Sí, lo buen resto, aunque tenía que haber ido de aire Olaya. Bueno, pero la coloca muy bien. Sí, sí, perfecta de zurda. Bueno, si le vas al 7 y la colocas así, pues está perdonado no haber ido de aire, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero al final la costumbre sí que es mejor ir de aire porque al final ya estás en el sitio más cerca y no le das tiempo a la rival a colocarse. O sea que... Bien, Irati. Irati. Mira, ahora está sin querer. Bueno, tiene hueco para correr. Vale. La mete. Ha perseguido al juez. Sí. Pobre Juan corriendo más que Irati, pero... A ver, tiene que tirar, vale, Irati. Están de tú a tú, ¿eh? Sí. Se va a poner se pone de zurda. No, me saquen la iba a echar, ¿eh? Ya, yo también. No, Irati... Te tiene que pedir tiempo igual. Sí, está un poco desesperada. Sí, sí. Pero ella muy bien, muy seria, no regalando sí, nada, sí. No dejándole pelota fácil a Irati. Así como Irati el primer set ha empezado no le dejándole nada cómodo a Olaya, ahora es Olaya la que está llevando la voz cantante. Eso sumando a la desesperación llega de Irati, que sí, era 2, no mira Choco. Y va a llegar el rebote, sí, así que Olaya va a correr. Sí. Muy bien, y Irati tiene que echar. Ahí. Ah. Sí, ahí la pasa ahora, ¿eh? Chapa baja, pues ahora la ha hecho más baja. Sí, sí. Sí, ahí. Necesita un más igual baja, no era la mejor para rematar esa. Sí, lo que pasa es que como no está teniendo ahora casi ninguna. Claro. Que ha tenido, pero ahí no estaba bien colocada ni nada y... No sé si le sale un tantazo, pero... Pero no era para tirarla. Sí, sí, bueno. Era 7-0, ya medio set. Sí, bueno, 7-0, pero han sido muchos de... Sí. De eso, fallos, ¿no? Al final, o sea, algunos provocados por los méritos de Olaya, pero... Sí, sí, no, es que no le está dejando mucha opción. Entonces, cuando tiene media opción, intenta hacer algo, darle de más para pasarle a Olaya o... Porque al final aquí, con darle a buena, no haces nada, porque la otra te va sí, a... Sí, te salir. La va a rematar, o sea que... Entonces aquí muchos fallos que decimos, ah, es fallo... Pero es fallo porque intentas... Claro, sí. Intentas no dejársela fácil a la rival. Entonces, a ver ahora si... Irati se centra, un resto sí, bueno... Sí, nada que coja sí, un porque par de tanticos... Eso, 7-0 tampoco es... O sea, 7 tantos aquí, sin saque alterno, se puede hacer sí, bien. Si aciertas con el saque y saque remate... A ver, ahora qué tal el resto... Asumible. Bien... Muy bien, Olaya al aire. Muy bien, de bote corrido también. Sí. Bueno, Olaya está jugando. ¿Y tanto? Mira, buenísima, sí, perfecta de Irati. Sí, sí, eso es para ver. A ver si recupera un poco la confianza. Eso es. Y se iguala un poquito. Uf, saque bueno. Oye, saque malo a veces son los mejores. ¿Sí? ¿Eh? La despistó hasta. Sí. Bueno, me parece que está concentrada. Sí, igual has dicho que saque el saque corto, pero no sé si es lo mejor. Sí. Al final, si no le mandas hasta rebote a Olaya... Sí, igual el rebote es donde le puede hacer más daño, ¿no? Muy bien. Sí. Sí, al final ha retomado Olaya la confianza y... Sí, y a ti no lo está echando. No. Y si no, Olaya final... dice, si no me echas tú, hombre, pues sí, sí, te echo yo. Va a llegar.
Muy bien. Sí, incluso a veces de resto de saque es muy bueno, a veces si tienes bien probar una o dos paredes para molestarle, ¿no? A la contraria. Y en este caso además siendo zurda, a mí me molestaría mucho. Muy bien. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Muy ahora bien, aquí tanto, a ti, sí, ¿eh? Sí. Nada más ha hecho correr para todos los lados. Eso es. Eso es tanto perfecto porque cansas a la rival y encima le haces tanto. Sí, sí. Esto es importante. Al final, en un par de tantos así que muy, muy peloteados, que corres mucho, igual te llenas y ya. Luego ya se pierde la efectividad, se pierde todo. Sí. Mira, joder. Y además ha tirado a dos paredes igual, pique. Pero bueno. La ha ido al pique, sí. Sí. Ha pedido perdón, o sea que. Pero bueno. Bueno. El empale ha salido bien, ha sonado sí, bien, pero sí, sí. No sé lo que quería hacer, le ha pedido perdón. Bueno, a ver si Irati sigue en el partido. Tiene que confiar un poquito más en su juego. Sí. Ahora muy bien, porque al final le hace muchos metros para darle de... ¡Ay! ¿Era para tirar? Pero al final no así. Le muy atrás, hacia arriba. Sí. Sí. Tiene que ir a por ella, no esperarle sí. De arriba. Sí, ahí tiene Olaya. La tira perfecta. Sí, que no se lo piensa. Sí. Al principio Irati estaba jugando de 10. Es que claro, es lo de siempre, ¿no? Olaya no jugaba bien porque Irati no le dejaba. Y ahora Irati no juega porque Olaya no le deja o... Sí. Igual un poco de las dos ahí, ¿no? Sí. Al final, bueno, yo creo que Irati también ha perdido la confianza, ¿no? Sí. Han sido muchos fallos como este. Eso es, sí. Que también había otros tantos que ha tenido oportunidad de echar a dos, no la ha echado ella, pues Olaya aprovecha y le echa. Eso es. Y ahora se le ve un poco desesperada, a ver si consigue un tanto y coger la vuelta. Ahí, ahora los piques tiempo? Y todo, uno por set. Uno por set. Sí. Tres. Ah, parece que le ha dado bien. Sí. Eso es, que le ha dado que sea por rabia o lo que sea, pero con confianza y a ver si se mete en el partido. Hace una rachica de tantos y lo consigue. Y Olaya lo suyo. Sí, sigue sí. Tucu-tucu. Hormiguica. Eso es. Ahí ya te se aprovecha el saque. No está haciendo... Bueno, así ahí a la junta, oye... A ver, aquí a dos. Ah. Bueno, ahí muy bien de zurda. Sí. Pero muy bien Olaya. Están las dos por pared, muy bien. Esta sí que le va a complicar. Bien, y muy tanto. Buena. Bien, bien, perfecto. Ahora han jugado bien las dos sin darse oportunidad. Y luego sí, ha abierto sí. Esta... No sé si ha apostado o no, porque le ha tocado un poco pared a Irati. Pero bueno, perfecta ha ido. Bueno, 5-13. Y saque. Este sí es buen mejor saque, este sí. A ver si aprovecha ahora. Que ahí tiene que ir para adelante. Sí. Ay. Bueno, pero ya le está moviendo y... La da un poco atrás ahí Olaya. Sí. Tienen que ir por ella. Sí, sí. Pero bueno, este es el saque que estaba intentando por lo visto. Hasta ahora no le había salido y... Sí. Para que luego tiene que sumarlo yendo al aire. Eso es. Sí. Muy bien, Olaya. Muy bien, sí. Ahí, claro, ha pecado Irati de derecha. Ahí ha intentado rematar. Igual era mejor ponerse de zurda y. Sí, sí. Y ha rematado hasta de derecha, o sea que. Ay. Vale. Bueno, hemos visto dos partidos en uno, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué resumen haces de este partido, Uxue? Bueno, pues... pues nada, que ha empezado Irati muy, muy bien.
pero al final ha dudado uno en algunos puntos un poco, y ahí es donde ha aprovechado Olaya, ¿no? Ella ha seguido poco a poco, creyéndoselo, y nada. En el primer set no ha arriesgado nada a colocar, sí, a cruzarle bien, y nada, pues se ha llevado el primero a base de trabajo, y el segundo ya es donde ha dicho, bueno, pues ahora ya a rematar y a jugar a placer. Eso, eso es lo que ha hecho. Sí, pues muy bien. Bien, pues ahora a ver si buscamos a las finalistas. Bueno, también gaude Gazte Mailako finala jokatu duen Irati Purroirekin. Zer moduz, Irati? Bueno, ba, ez oso ongi, baina bueno, o sea, lehenengo seta ongi, baina bigarrena burua joan zaita. Claro, lehenengo jokoa asistara oso ongi, tokian, gauzak egin behar diren bezala egiten, gainera Olaia ikusten zen ez daukala, gaitasuna saltzeko bi paretak ta hori, eta zu bikain. Hor egonda denbora bat, eta gero bera ere rematatu gabe, baina zu oparitatu duzu pixkatez, eta sartu duzu partiduan, ez? Eta hor ze gertatu da, eh? Baitzaki, oso ongia hasi naiz, esan duzun bezala, eta gero bai, pues, batzu joan zaizkit, eta bera batzuk egin ditu oso ongi, eta bueno, lehenengoa berarentzat joan da, baina bigarrena ja hasi naiz, ezaki zergatik, burua joan zait, eta ja gaizki. Claro, hasieratik 7-0 ez, oso zaila da remontatzea, gainera Olaiaren kontra ezagutzen zaretela asko eta badakizu dela sakerren bat eta zongi, baina beno, dena den txapelketa oso ona egin duzu, partidu oso ona, manduzu alduzun guztia, beraz, zorionak eta segi horrela. Norbaiti eskaintzen diozu final hau? Jo, ba, teniseko lagunari Irene beti egoten da nirekin eta berarekin entrenatzen dut eta gero ba, nire familiari, baina bueno, ez dut txapela eraman etxera, pena bat, baina ongi, ongi. Baina finala ere ospatu behar da. Baina zoriona eta segi horrela, Irati. Bueno, y aquí tenemos a la campeona juvenil. Este año, enhorabuena, zoriona, Olaia. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la final? Bueno, al principio se me ha hecho complicada porque no me estaba entrando los remates. Pero bueno, luego ya he pedido tiempo y el jefe me ha dicho que echase por atrás, que le buscase la zurda atrás en la pared y ya he ido cogiendo confianza y al final ya me entraban los remates. Sí, claro, hemos visto eso, que al principio no te han entrado los remates y luego has cambiado todo, a echar todas atrás, atrás, así, te ha ido muy bien porque la has tenido siempre detrás a Irati, que por cierto al principio ha empezado muy bien y no te dejaba hacer nada. Y luego ya al final del primer set ya has metido algún rematico y has empezado el segundo ya jugando a, como conocemos a Olaia, ¿no? Que es jugando, rematando la que tiene y todas perfectas. ¿Qué sensaciones? Bueno, muy contenta, muy contenta. Tenía muchas ganas de jugar esta final, además contra Irati, que nos conocemos un montón y así. Muy contenta, muy contenta. ¿Y a quién dedicas esta chapela? Bueno, a los gemes, a Juan y a Raúl, siempre, por estar ahí apoyándonos, por entrenarnos siempre. Y a Maider y a Usue también, que son las seleccionadoras y también nos entrenan y son geniales. Aquí ha estado Usue pasando lista, ya os va a sacar el vídeo y va a sacaros los fallos, ¿eh? Así que... Muy contenta, muy contenta.
Vale, pues muy bien. Muchas gracias, Zorionak, y a disfrutarlo y a seguir así, ¿vale? Vale, yo. Bueno, y ahora os vamos a dejar con unos resumen de unos tantos bonitos que ha habido en esta final. Te vas a caer, Sí. Sí, te vas a caer. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación. Obetzeko griña. Juego limpio. Joko garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
aulkia. ¿Una grande? Vale. Sí. No sé. Bueno, sí, no. Sí. Bueno, ya estamos aquí con la última final de la mañana, que es del Campeonato Navarro de Clubs de Paleta Goma Femenina en frontón 30 metros. Y tenemos una final que sobre el papel va a ser espectacular. Está por un lado de azul Maider Ardanaz, actual campeona del mundo de la modalidad. Y por otro lado, Elena Agulló, que también ha estado en el Mundial junto contigo, ¿no? Y sí, ha conseguido la plata en frontenis, que perdió por uno o dos tantos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que en Liguilla jugaron un partido que fue súper entretenido e igualado, así que sobre el papel tenemos una final preciosa para ver. ¿Qué sí. opinas tú, Xue? Sí, sí, no, la verdad es que ya solo con los nombres, ¿no? Dice todo, pues Maider, lo que has dicho, ¿no? Actual campeona, ¿no?, del mundo, que y Elena, bueno, que al final no juega a palagoma individual, pero su modalidad es los 30 metros, ¿no?, a más a frontenis, pero sí,
sí. Claro, además aquí están acostumbradas también a jugar con la red, ¿no? Sí. Aquí esto cambia un poco que haya tanta contracancha. Sí, en ese sentido, Elena, que igual tiene más los golpes de frontenis y igual una rebanada o así, al final aquí no tiene eficacia, ¿no? Como en otras canchas de 30 metros. Porque aquí tienes mucha contracancha y aquí vale más una plana bien tirada y fuerte que una rebanada, ¿no? Eso es, sí. Esto ahora han dado vuelta, ¿qué te parece? ¿Ha sido vuelta o no era vuelta? Dudosa, ¿no? Sí, pero yo creo que más que dudosa, sí. No sé. Ah, al final le ha dado, ¿no?, para atrás, ella se ha quedado quieta y no estaba en el sitio. Bueno, bueno, lo ha decidido ahora el juez, pues. Sí, ahora muy buen tanto, ¿eh? Sí, le ha hecho correr a Elena, además. Pero ha corrido mucho y se le ve muy activa, muy bien físicamente. Sí, la verdad es que físicamente las dos están muy bien. Sí. Y igual el fuerte de Elena también es mucho la cabeza, ¿no? Que ella juega con todo. Y puede que pierda el primer set, pero ella se dosifica súper bien. Eso es. Entonces nunca hay que darla por muerta por eso, porque ella va a estar hasta el final luchando. Sí, casi como que también sabe meterse igual en la cabeza del rival, ¿no? Y sí. Lo que molesta, o sea, sí, es veterana, luego, al final es la única que pasa de los 30 años de todas las que habéis jugado el Navarro. Y luego que técnica le sobra, o sea que sí. Y los golpeos los tiene todos. Y eso, nada. El otro día me decía que, claro, pero no es mi modalidad, no sé qué. Y yo, pero si te he visto jugar, aunque no sea tu modalidad, juegas bien y sí, eso, no es su modalidad, pero sí que igual es su cancha, ¿no? También, eso los sí, 30 metros, claro. Al final, eso sí que, aunque sea andan front tenis, su modalidad. Pero bueno, que y que tiene facultades. Se adapta, tampoco el trinquete lo era, su modalidad. Y eso, mira, y fíjate, da gusto verla jugar a trinquete. Ha jugado ya mundiales a trinquete, sí. Ahí, Mayer se queda un poquito atrás. La hace correr, muy bien. Eso, este partido ya lo tuvimos en Liguilla. Liguilla que fue muy, muy ajustado. Igualado, ¿no? 15-11, eso. 15-11. ¿No? Sí, por ahí, sí. Pero fueron todo muy igualado y fue para Mayer, pero a ver, ahora van tres iguales, primer set. Sí, queda mucho. De momento más aciertos que fallos, ¿no? Sí. La tira Mayer. Sí. Muy bien, Elena. Está perfecta. Muy bien. Sí, aquí veremos también, yo creo, igual varias rachas puede ser, porque al final, como el saque-remate es el fuerte de las dos pelotaris, pues al final puede ser partido de rachitas. Pero tampoco muchas porque restan bien, ¿no? Sí, yo creo que Elena no, no se lo va a pensar a la de tirar, porque es lo que a peloteo creo que no le puede ganar a Mayer. Entonces tiene que estar con confianza y en cuanto tenga, tirarla. Eso es. Pero bueno, Mayer también es de rematar mucho, o sea que sí. Y ese es el remate aquí, fuerte y a la junta. Da igual que entre eso es, o sea, que vaya es un lado a otro, pero que el segundo bote no pase del 2, si se puede. Eso ser. Es, sí. Bueno, aquí la coge una ventaja, sí, Mayer. 5-3. Igual Mayer está un poco conservadora, ¿no? De momento, ¿no? Sí. Pero bueno, que si buena. Libre. Si alguien le puede dar la vuelta a los marcadores, es Mayer, ¿no? Tiene costumbre, sí. Sí. Porque, bueno. Joder. Qué buena ahora. Sí, los paredes Elena, de revés. Elena no se la va a pensar, va a tirar, no. Va a echar de todos los lados. Sí. Y Mayer lo que tiene que hacer es un poco lo mismo, ¿no? Atacarle un poco más, porque no le está echando mucho. Moverla, Elena. Muy bien, ahí eso Mayer. Se le ve, sí, más metida ahora, como más eléctrica, ¿no? A Elena, cuando Mayer también es. A ver, aquí. O sea, era un tanto que tenía ya hecho, pero sí, le ha dado 10 centímetros más alto en el frontis y eso, muy fuerte. Sí, está un poco precipitada igual ahí. Pero bueno, queda mucho. Eso es.
Ahora tiene. Ahora se le va a Elena. Sí, ha ido a las paredes, pero también sí se le ve muy metida a Elena, sí, sí, sí. Y Maider está y como un poco más. Un poco, ¿sí?, más ausente, sí. Sí. Pero bueno, yo creo que es cuestión, sí, de escoger hacer dos o tres tantos. Sí. Sí. Mira, ahí un poco. Ahora hay fallo un de regalo, resto, sí, sí, de Elena, porque le venía bien por la derecha. Y si algo no se puede hacer contra Maider es eso, regalar. No, no. Al final, fallos eso, de una, sí, motivan a la otra. Sí. Eso que llega, ¿no? Ahí. Ese tanto es muy. El resto era tanto en cualquier otro frontón o porque le pega pegado a la valla, sí, pero en pero este aquí, caso, como hay contracancha, pues sirve para atacar a la rival. Eso es. Eso les perjudica, en este caso a las dos, porque Maider también ya tiene esos restos y eso. Sí, bueno, lo tiene también cogido, porque sí, al final de todo el verano entrenando eso con es, ese tipo, sí, de cancha. Pues está también acostumbrada. Eso es. Al final, a las que igual no hemos entrenado tanto, sí, nos beneficia en ese sentido. Sí, pero bueno, Maider entrena siempre también, sí, con eso. Sí, sí, eso sí. Elena, sí. Eso, pero aquí beneficia, sí, a la que no ha jugado tanto. Y llega. Muy bien, Elena, muy rápida. Bueno. Muy bien, bien. Han demostrado que físicamente las dos están muy potentes. Sí. Elena quería ganar unos minutillos. Unos segundos, sí. Sí, hace bien. Sí, al final hay que tomar aire. Sí, sí. Para luego durante el tanto poder estar a tope, hay que tener. Sí, sí. El oxígeno. Claro, esta chica recupera en fácil. Ay, muy buena. Esa bola. Es muy buena. Muy buena. Al final con el golpe ahí lo mantienes y engañas. Sí. Suave y ya está. Más profunda, sin rebote, perfecta. Ah, o sea, le había empatado a 7, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale, vale. Lo que decíamos, que aquí las rachas van de tantos. Sí, pero bueno, aún y todo yo creo que se le está viendo más entera a Elena, ¿no? Sí, Elena está jugando más lo suyo y Maider parece que aún no. Está aguantando un poco el chaparrón, diría. Eso es. A ver. Ahí sí. Vale. Ay, muy bien, ¿no? Sin arriesgar, sí, de abajo, como solo le gusta a ella. Eso es. Creo que igual es un golpe característico, ¿no? Sí, yo siempre que he entrenado a la gente siempre digo, bueno, en sí, lo ideal es rematar de arriba, ¿no? Porque se asegura más. Luego está Maider, que el ejemplo te lo rompe porque de abajo te remata y. Sí, sí, yo creo que, no sé si seas de sus golpes favoritos, pero desde luego. Sí. Que tiene una confianza. Sí, sí, de abajo. Le da igual de izquierda que de derecha, o sea que. En el mundial de derecha. Los remates de dos paredes, todos los de abajo. Y los de bote pronto, sobre sí, todo. Sí. Pero y luego te pones tú a hacerlo y sí, te llevan a la valla directa. Sí. Bueno, tú tampoco no eres muy alto, que tú ya tienes. Bueno, pero. Ahí. ¿Cómo cambia ahora? La dinámica parece que ha cambiado, ¿eh? En dos tantos. Que bueno, también hasta ahora había metido todas perfectas, entonces es normal que alguna se vaya. Y se pone por delante Maider. Sí, pero. Pero el partido está ahí. Sí, pero sigo sin verla muy. Muy cómoda. Eso es, sí. La verdad. Así como a Elena se le ve que está muy metida, muy. Está jugando los suyos, eso, sí, eso sí, eléctrica y. Sí, Maider, que fíjate, si algo es viva y todo eso, sí, y aquí pero se le está notando. Un poco, sí. Y aún y todo va a conseguir por delante, o sea que lo que tiene que hacer Elena es volver un poco a la senda del principio, sí, ¿no? Rematar y no darle ni media opción. Eso es. Mira, lo que tiene Maider es que con poco te hace una racha, te hace racha de tanto. Entonces, está bien. Vale, ahora.
Y Elena un poco habrá pedido por tomar tiempo y así, pero en sí... Sí, o sea, un poco de... Por cortar la racha. Por cortar la racha, ¿no? Que llevaba Maider la pero de juego ventaja. No tiene que cambiar nada. No. Buen saque. Ay, sí. La lleva bien, Elena. Sí. ¡Ay! Ya. Era buena. Sí. La de la chapa, pero es... Está eso, la tira como suave, sin confianza. Sí. Ah, bueno. 10 iguales, partido a 15, mucha emoción. Está bien. Sí, eso es lo que nos va a faltar, la emoción. Sí. Ahora buen saque de Elena. Ah, buen resto también. Pilla de aire y la engaña. Sí. Ha ido derecha a dos paredes Maider y la engaña muy bien. Sí, por dentro, Elena, ¿no? Sí, eso es. Aquí ahora ya. Muy buen resto. Sí, buen resto. Elena también muy bien. Ay, se le va, qué pena. Sí. Se le ha dado un poco la empuñadura un poco abierta. Sí. Pero era buena. Y muy bien Maider al resto ahí. Sí. Ahora buen saque. Ay, están jugando sin emparar mucho las dos, ¿sí? Pero a ver. Uy. Un rebote muy bueno. Ay, a ver, a dos. Buena, ahora. Y esta que sería tanto de normal, pero aquí no es tanto y se la vuelve. ¡Ay! Casi. Sí. Buena. Además, esa contra dos paredes tan alta tampoco era muy. Ya, aquí no. Eso. Mejor plana. Sí. Eso bueno, es. Al final Elena tiene mucho. Tiene el golpe, sí. Tiene el golpe, sí. Es difícil cambiarlo. Claro, ya llegas medio forzada de así y meterle ahí. Fuerza más difícil, pero bueno. Ahora buen resto, muy buen resto. Sí. Bueno, colocar, pero dos, mira, de ahí te tiran las paredes. Va a llegar. Ahí, sí. Ha llegado, pero no ha podido empalar bien. Final de bote pronto. Pero bueno, es una gozada ver qué rápidas son las dos. Sí, sí, joder, da gusto, ¿eh? Buah, sí, sí. Increíble, 12 iguales. Bueno, se preveía partidazo y, sí, y no defraudan, ¿eh? Emocionante. Ahora el saque se acierta. Porque aquí el saque ya, si no haces buen saque, ya es. Mira, ahora ha hecho buen saque. Sí, bueno, he tenido igual un poco más de suerte, ¿no? Sí, pero bueno, se busca eso más o menos. Que... Sí. Y 13-12. 13-12. Ya pide tiempo Maider. Un poco para despejarse, para aclarar las ideas. Y así, eso es lo que iba a comentar, que el saque en estos niveles ya, más que hacer daño también es intentar sacar para que no te que no hagan te daño del resto. Eso es, sí. Porque ya a estos niveles que estáis, de resto se puede hacer sí, mucho no, daño. Te pueden si le dejas un saque muy abierto, al final te puede hacer unas paredes, sí, te puede buscar la muy profunda por dentro. O sea, que tienes que pensar mucho. A veces es, no sé si es mejor sacar o... Ya, a veces sí. Bueno, yo creo que seguimos un poco sin ver a esa Maider, ¿no? Que nos tiene un poco acostumbradas. Eso es. Pero bueno, al final es un partido, una final. Es una final, que al final cada día tampoco te levantas como... Claro. O como empieces, o depende de las dinámicas de rachas. Claro, Elena, sí, empieza sí. muy bien la rival, dices, joder, ¿pero dónde voy a meter el tanto? Y, o sea, al final hay muchos factores que vale sobre el papel. Esta juega esto y en teoría tiene que ganar esta. Y luego hay muchas sorpresas. Y eso es lo bonito también de la pelota, ¿no? Sí, sí. No, y al final Elena ha entrado, vamos, como... Sí. A ver aquí. Buena bola. Ah, tiene que acabar. Muy bien. Uy. Muy bien. Eso con un poco miedo aún y todo, ¿eh? Pero bueno. Sí. Ha entrado... Me había sacado un grito de rabia, a ver si así se
se mete y 13 iguales. Es lo que queríamos, ¿no? Para... Sí, claro, ver buenos tantos. Son buenos tantos y encima emoción. Buen resto de Elena. Esto, eso, es quitando el aire y coge el sitio. Ahí no ha acertado. Ahí, no le ha salido a dos paredes. Yo tampoco. Maider regala. Se nota la tensión porque están regalándose un poco, pero bueno. Sí. Le quería por dentro. Llegan las dos. Ahí aprovechan todo el frontón, ¿eh? Sí, sí. Mira, ahora muy bien. Muy bien, Maider, calmando. Que no le deja llegar de aire. Y ahí tiene para acabar. Muy bien. Perfecta, sí. Perfecto tanto las dos. Sí, sí. Cómo han andado de aquí para allá, el rebote, la contracancha, a además todo. Estaba muy pegada a la pared, pero... Sí, sí. Ahí no duda y la tira. Y no buen es zurda, saque, ¿eh? Buen saque. Sí, mira, no es zurda, que aunque parezca, pero... Sí. Y otra, mira, muy buena. O sea, también parecía que igual ni le daba, ¿eh? Porque se iba a pegar en pared. Sí, bueno, creo que en estos tres últimos tantos... Ese es su juego, ¿no? Sí, creo que sí, no la ha sacado hasta el final. Eso es. Pero así es su juego, ¿no? Sin pensarlo, igual con posturas que parece que no las va a tirar, pero las tira. Sí, porque esa dices, bastante tiene con darle a buena porque se va a pegar eso a la es. Pared. Y te mete en una de las paredes. Ese es un poco su fuerte, ¿no? Sí. Que desde donde no, nadie te las tira, ella las... Sí, sabe rematar. Las echa. Entonces... Pues bueno, otra vez que llegas al 13 y, sí, sí. Y, te lo gana. Sí. Con lo que cuesta. Ya, claro, ahora un poco mentalmente Elena dirá, joder, estoy jugando a tope perfecto sí. Y a bonito no me da para esto. Sí, pues al final eso, no le puedes regalar ni media, ¿no? Entonces, a nada que le des un poco de aire, ya lo va a aprovechar. Sí, sí, no, y está visto. Y claro, y ahora al final ya, ahora sí... O sea, ha hecho cosas, esos dos últimos remates que dices... Sí, sí, no, ahí no tienes nada que hacer. Bueno, a ver el segundo set, si Elena sigue en el mismo nivel y si Maider sigue como al final, pues veremos un segundo set bonito también. Que sí, sí, que haya emoción que también. Que aquí es lo que queremos, eso sin es. Nervios, para una vez que vemos un partido... Eso es, falta palomitas aquí. Eso es, sí, una cervecita o algo. También, eso. Ya, como se habla del vermú también. Pues sí. Estaríamos más ocurrentes y todo, ¿eh? Sí, ¿no? Muy bien, ahora el saque a Elena, bueno, pues mira, es importante el saque empezar bien y sí, coger confianza otra vez. Paras en el cambio de set al final, el comienzo puede ser. Ya vimos en el Mundial y así, que por ejemplo Maider ganaba el primer set y el segundo set empezaba siempre perdiendo. Sí, sí. Incluso en la final. Entonces ahí. Ahora que esté en tensión y... ¡Qué buena! Muy bien, se va a morir ahí. La lleva. Y... Muy bien, Elena. Y perfecta, Maider. Sí, sí. Perfecta, sí, sí. Sí, sí. ¿O le han puesto mute a la chapa o ha estado cerca, eh? Sí, sí. Si al final busca una bola muy profunda, igual sí. A nada que o no sale del rebote o sale tampoco como ahí. Es que la ha puesto Elena perfecta en pared. Bien, sí. Y, sí. Así, ahí tiene pelota. Mira. Ahí se ha quedado muy despegada del con el cuerpo muy... Sí, si algún pero tiene igual es eso, de derecha de arriba, el que no tiene tan... O sea, de sí, lado no, para arriba. Tan confianza, sí. De arriba, con efecto, esa las mete muy bien y... Sí, hay un regalico de Maider porque... Sí. No sé si ha tirado a dos o no, pero... Sí, pero la intención no era tampoco muy acertada, no creo. No, no. Y 2-1. Y Elena que sigue a lo suyo. Sí, sí. Adelante. ¡Ay! Ha fallado. También sí, ha tirado un poco de frente esto, la ha dado, sí. Sí, pero en el primer Yoko también tiraba todas dándole y la metía. Ahora ya la ha dado también a marcar y... Sí, y al final entonces, se va encogiendo un poco el brazo. Y luego el cansancio, se están llevando un tute que están corriendo sí, mucho sí. Y
la eficacia se pierde un poco. Ahí. Falta un pasito a Elena. Sí, sí, ahora estos dos pelotazos se han notado igual que nos ha colocado muy bien, ¿no? Para darle. Sí. No, al final las piernas sí, sí, estás corriendo. Van pesando y la sí, colocación sí. Ya no es la misma. Mm. Bueno, 3-2, de momento muy igualado. A ver, me ha ido el saque. Esto ahí Elena puede atacar. Buen resto. Sí. Ay. Quería dos, pero así no. Mira qué bien. ¡Ay, llega! No. Se ha frenado y. Sí, sí. ¿Cómo cambia de un centímetro? Si da el pique, ya no sale nada y así ha salido un montón. Buen resto de Maider. Ahí están las dos muy bien. Muy pegada, muy bien, Elena. Eso es muy bien. Al final, de ahí de pared. Bueno, antes sí, ya te ha metido unas. Ah, paredes sí. Y eso, pero, sí, pero es más complicado. No. Es más complicado. No es lo mismo del 2 y medio. Eso. Ay, la pelota está ya un poco. Mira, ay, joder. Mira, ahora. La pelota se está quedando un poco fría también, porque. Ya, si al final. Con estas pues, temperaturas que aunque tenemos. Aunque le pegues palazos, pero. Sí, pierde un poco el toque, sí. ¿No? A un saque que no tiene mucho. No. Esto de Elena. Profundo de Maider, muy bien. A ver, ahora. Ahí. Muy bien, Elena, ahora. Vuelve. Esa es muy buena. Es muy buena. Sí, aquí no está acertado con el remate Maider, entonces luego ha pasado ya a dominar Elena y sí, ha aprovechado su oportunidad. Aquí al final, si no aprovechas un pelotazo, ya dos regalos seguidos no suelen hacer. No. Ahí la ha puesto muy bien Maider, aunque yo creo que igual llegaba antes de pared, pero bueno, no ha calculado bien el. Sí, bueno, estaba, era complicada sí, era también, complicado. Sí. Pero claro, a Elena igual sí. Dices, la va a llevar. Bueno, cambian mucho el saque, ¿no? Las dos. Sí, es importante tanto que no estén cómodas. Ahí, Maider. Va a correr Elena a todas. Sí, mira, ahora la ha hecho para que corra, más que. Y va a llegar. Sí, sí. Ay, qué pena. Sí. Pero muy bien, ¿eh? Sí, las muy dos. Bien. Ahí se ha pasado un poco la carrera y ya. Sí. Claro, pero al final con esa, eso vale dos ese tanto, sí, ¿eh? Sí, sí. Le has hecho correr un montón y, mira, esta me la hizo ayer entrenando mucho. Sí, ¿no? Le hace correr y luego el siguiente tanto te echa. Sí, al final es lo que tiene, ¿no? Tiene mucha variedad de saques también. Sí. No sabes al final muy bien dónde colocarte porque te claro. Cambia mucho. Y eso es importantísimo. Eso es, en esta variedad claro. Lo es todo. Porque al final tienes una jugada que te saca prácticamente siempre igual, pues. Ahí se le queda. Pero qué eléctrica como estaba las dos. Sí, si salía sí, largo sí. Iba a llegar y. Ahí no está acertando a pared. Pero bueno. Muy bien. Vale. Muy bien. Sí, ahí Elena pues está obligando a dar un pelotazo más cada vez. Sí, ahora pide. Pero Elena al final tiempo. Por ahora Maider está lleva, sí, ahora en el sitio seguro, llevando sí. A los cantantes. Sí, pero sí. Muy bien Elena que sigue eso, manteniendo, haciéndole sí, que sí. Le haga el tanto, no le regala. Es, no va a dar ni una pelota por perdida. Ya, yo creo que Elena coger un poco de aire, ¿no? Sí. Porque ahora sí que. Y también acortarle un poco, porque ahora sí que está Maider en el sitio y está sí. Ya corriendo para todos lados. Sí, sí. Entonces. Sí, ahora sí que estamos viendo un poco a Maider. Que se ha puesto el mono de trabajo, ¿no? Eso es. Y ahora está sí. Siendo más complicado. Sí, igual no está acertando mucho en cruzar a pared, pero como con la velocidad que sigue dominando, está en eso. El sitio. Y entonces. Igual no le está chuchando mucho por pared, lo que dices. Que le está pegando muy duro y a veces si le pegas mucho pierdes un poco la dirección, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, igual dirá, claro, Elena, pues
más fuerte para que no pueda atacarme o no sé, igual. A ver si con el tiempo coge Elena y le remonta y tenemos un poco más de emoción, ¿no? Sí, aún. Sí, aún queda mucho, así sí. Que... O sea, al final 5-8 es medio set, o sea que... Esto... Ay. Acierta. Ay, profunda, muy buena, sí, de Elena. Muy bien, fíjate. Uf, la lleva qué perfecta. Pelota. A ver, Elena, ¿qué hace ahora? No lleva, muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, quizá los tres pelotazos que le ha dado en este tanto, los tres han sido perfectos. Y Maider muy bien, que defendiendo le ha hecho dar uno extra. O sea sí, que... sí. A ver, ahí tiene Maider. Ahí le sale probable, Elena, muy bien. Pues lo dices, la pelota se ha quedado tan muerta que ya las dos paredes... No son si tan, no le das si no la poco, echas, no... sí. Sí. Siete, ocho, bueno, pues sí, parece Elena. Que el tiempo le ha venido bien. Sí, es que lo que hemos dicho es Elena se sabe gestionar muy bien y sabe qué perfectamente que va a llegar. Y qué lista, cómo ha dado para que corra. Muy bien, para no, sí, que no tenga rebote. Si no, igual le da fuerte, eso va a rebote o llega de aire. Sí, en sí. Cambio aquí ya lo ha puesto a pared y le obliga a correr. Y encima va a darle forzada. Que ha llegado casi, pero bueno. Sí, pero luego bastante es, hay que llevarla, con... sí. Pero bueno, muy bien Elena también, sí, sigue sí. Estando muy valiente. Me ha dado la razón cuando me decía eso, que no, no es la mía, no sé qué. Juega muchísimo, juega. Sí. Porque aparte es eléctrica y tiene, domina los golpes. Y es muy competitiva. Tiene, y eso encima compite bien. Tiene una mentalidad muy, muy competitiva. Sí. ¿Cuántos mundiales lleva? 9 o 10, ¿no? Jugados. O... Sí, muchos. Y luego muchas veces cuando juegas con ella de compañera, es ella la que te mantiene mucho claro, dentro del partido. Sí. En tensión. Igual, y todo eso, ¿no? Sí, igual ella no es la que está jugando mejor, pero ella te hace ver a ti que. Eso. Te mantiene dentro, vamos. Y... Sí, sí. Y nosotras, por ejemplo, hemos ganado muchos partidos por ella, vaya, porque te claro, hace que hombre. Estés en el partido, te mete totalmente. Una persona así te hace muchísimo. Al sí, final. Sí, te ayuda mogollón. Bueno, y 7-11. Y ahora la ha engañado bien. Sí, muy bien. Sí. Es que luego, con la misma postura te hacen... eso. Cualquier cosa, o sea, fíjate, con esa postura te puede echar a dos paredes o al choco. Y el naido directa. Aquí ya luego eso, hay que tener en senior mucha vista. Sí. Acertar, es mucho acertar. Sí, eliges y si tienes suerte y aciertas, pues... Eso es, son muchos penaltis, que es sí, acertar sí, sí. El lado y... La Maider 13-7 hace los tantos casi sin enterarse. Ahí no la ha podido no. Engañar otra vez. Muy atenta Elena. Ah, ay. Qué pena. Ahí se le ha ido. Qué pena. 14-7. A ver Elena si se mantiene un poco. Y último saque de Maider. A ver, le cae bien. Uy. Ah, qué pena. Bueno. Muy bien. Bueno, buen partido de nivel. Sí, sí, sí. Para esto, pero... Sí, igual el segundo set ha ido como... Sí, más muy rápido, fíjate. ¿No? Simplemente el, no nos hemos enterado y ya iba... 9-7 y Maider se ha metido al 15 en sí, sí, en ha dos puesto minutos. la sexta y... Sí, sí. Pero bueno, Elena puede estar súper sí, contenta. Es una gozada verle sí. Jugar, la verdad. Sí, sobre todo la actitud, la disposición sí. Que tiene siempre para sí, jugar, sí. Para esto hay que ponerle a las chicas pequeñas para... Sí, sí, vamos, esto, es un sí. Ejemplo sí, sí. Para todos. Y luego Maider, pues, otra vez ha demostrado, ¿no? Eso que es. En el segundo se ya ha jugado, ha sacado lo que es ella y... Sí, sí, de momento aquí... Sí. Que sí, es su modalidad de momento y nada. Eso sí, además en campeonatos navarros yo creo que ha ganado todos, ¿puede ser? No,
Al primero ganaste tú. Sí. Ah, pero... es verdad, no lo jugó. Eso, sí. Todos los Mayer que ha jugado. No lo jugó. Todos los bueno. que ha jugado, sí, es verdad. Sí, sí. Perdona, perdona. La primera campeona fue Ushu, ¿eh? Murillo. Sí, sí. Pero bueno, hay que decir que Mayer estaba lesionada. No, no, bueno. Tú fuiste la primera campeona. Ya está. Bueno, pues vamos a ver si buscamos a las chicas. A ver, Elena primero y. Eso, ya para hacer la entrega de premios. Bueno, y aquí estamos con la subcampeona del Navarro de paleta goma individual en 30 metros. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el partido? Pues bueno, bien, el primer set ha sido bastante igualado. Las dos hemos hecho más o menos la misma estrategia. Bueno, al final el 13 iguales, he metido ella unas paredes al milímetro, que eso era jugársela una de las dos. Y le entró y nada, es el primer set. El segundo ya... no me entraba el riesgo, estaba defendiendo muy bien, pero intentaba tirar dos paredes para arriesgar y terminar el tanto y me tocaba chapa, llegaba un poco tarde y bueno, no salió al final, pero estoy contenta con el campeonato, la verdad. Sí, desde fuera se ha visto, joder, el primer set perfecto, súper eléctrica, incluso tú más que Maider, Maider se le veía lenta casi a lo tuya y dices, joder, ¿pero esto qué es? Y muy bien, rematando perfecto, corriendo y lo que dices, con el 13 igual es... una de las paredes que era casi tanto tuyo porque estaba pegada a la pared y coge y te mete una de las paredes que dices, pues vale. Entonces, o sea, que nada que hacer. Y el segundo set, lo que dices, tu actitud ha seguido igual perfecto, lo para no te han entrado igual y ella también sí que han entrado más y eso, pero una gozada para poner el vídeo a las niñas para que vean cómo se juega, cómo se lucha y cómo todo y, bueno, enhorabuena de verdad, ¿eh? Sí, gracias, sí. La verdad es que estoy contenta porque al final no es mi modalidad. Y jugar a esto que es totalmente diferente, me gusta y siempre hay que darlo todo y estoy contenta de jugar contra ella y jugar contra todas, que se vean las niñas también que todavía hay guerra aquí. Claro, yo ahí discrepo, yo creo que tú tienes muchas modalidades, aunque no sea la que más esto, pero tú tienes muchas modalidades, sí. Y por último, no sé si quieres dedicar a alguien en esta final o así. Bueno, pues llegar hasta aquí, sí, es sobre todo la gente que está ahí, como siempre digo, en la sombra, que me anima cuando realmente estoy en la ceniza y que estoy cansada, que me levantan, que bueno, se lo dedico a esa gente que me apoya en la sombra. Pues yo también te quiero dar las gracias porque es muy difícil llegar a más de 30 años jugando a pelota y así, ¿no? Ves que muchas vienen, son buenas, pero por estudios o por lo que sea dejan a los 20 o 18 así. Entonces es una gozada y un ejemplo y ver que tú aún jugando, siendo madre, siendo trabajando de todo y que sigues jugando y dando este nivelazo, pues es un orgullo y para que la gente aprenda y haya muchas Elenas. Gracias, muchas gracias. La verdad cuesta mucho, pero se puede. Si se organiza, se puede. Lo he dicho, enhorabuena y sigue igual. Maider, Zorionak, Osongi, ¿no? ¿Nola ikusi duzu partidua? Ba, nekien, bueno, euskeraz edo, nekien Elena botako zituela, asko bipareta eta zorrematadorea da. Eta ni saiatu naiz, ba, bera ez sartzen hainbeste edo sartzea pizkat bortzatuago. Eta bueno, eta gero ni neukanean ba, biparetara botartzea. Ba, ikusi hori, lehenengo jokoan, bera ikusi da hor elektrika eta sartzen zitzaion dena eta oso eroso jokatu du ez eta eramandu pixkat hauz kantante, gero hori
ikusi, gero zu azken jokoaren amaieran ikusi da ja sartu zarela pixkat gehiago partiduan eta azken bi pareta hori paretan sartuta eta sartu duzula hori izan da gakoa iaia. Eta bigarren jokoa ja bai ikusi dugula Maider, pues, jokatzen dakien bezala gehiago. Bai, hori da. Bera hasi da oso elektrikoa, oso rematadora eta sartzen zitzaion guztiak. Baina gero, bueno, bukaeran ja sartu naiz gehiago partiduan, atzena ere bai ongi etorri zait eta gero sartu ditut bi, ez dakit nola, baina sartu dira eta joder, bikain hor paretan bazegoen, horrela, biak paretan itxatxitak eta hor bi pareta bikaina, ongi. Beno, eta norbaiti eskaini nahi duzu garaipen hau? Ba, nire amari ezin dela etorri eta ikusten ari guztiei, ba, ja. Ongi, ongi. Vale, ba, zorionak eta segi horrela. Vale, aio. Bueno, y ya vamos a terminar la retransmisión. Muchas gracias a todos los que habéis visto las cinco finales de la jornada. Y nos vemos próximamente. Aio. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Mila esker emankizun honetan gurekin bat egitegatik. Adi egon kanal honi Nafarroako kirol jokoen urrengo emankizunaz gozatzeko. Agur eta urrengor arte. Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Seguir atentos a este canal para disfrutar de la siguiente emisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Un saludo y hasta la próxima.